Viejo, y buenos días con todos ustedes, buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan, por favor? Buenos días. Jóvenes, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Profesor, buenos días, sí se lo escuchan. ¿Qué tal? Muchas gracias, jóvenes. Sí, jóvenes, buenos días. Vamos a hacer la clase de día. Hoy día terminamos la semana 10. No olvidarse, por favor, de registrar su asistencia. Recuerden también, joven, que el día de mañana es su práctica número 4. Ya, la práctica número 4. En el caso de trigonometría, viene desde series trigonométricas, ¿no? Series trigonométricas, ¿no? Hasta el tema de hoy. Todas funciones trigonométricas hoy día. ¿Ya? Joven, por si acaso, en la tarde, a partir de las 2. A partir de las 2 va a estar habilitado la autoevaluación, ¿no? Hasta las 11:59 de la noche y día, ¿ya? En cualquier momento puede usted ingresar para que se autoevalúe, ¿no? Para que resuelva los problemas, ¿ya? Lo cual es importante, joven, para que más o menos tú veas, ¿no? Qué es lo que te está faltando, en qué puedes fallar, ¿no? ¿Ya? Entonces, les recomiendo, jóvenes, que ingresen a la autoevaluación, ¿sí? A partir de las 2 de hoy día estaría habilitado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, viejo, entonces vamos a iniciar ya lo que corresponde a la clase de hoy día. Ya, lo repito, no olvidarse de registrar su asistencia, jóvenes. Entonces, hoy día ya hemos visto todas las funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, hoy día vamos a ver todas las funciones trigonométricas generalizadas, ¿no? Una función trigonométrica más general. Y el cálculo de periodos de las funciones, ¿no? A ver, empezamos a ver la introducción. El estudio de las funciones trigonométricas jóvenes generalizadas se basa en ver cómo varía la gráfica de las funciones trigonométricas que hemos estudiado, ¿no? Y así poder identificar e interpretar algunas propiedades que tengan, ¿no? Entonces, vamos a denotar estas funciones trigonométricas, ¿no? Con FT. A las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, lo cual ya le hemos estudiado, ¿no? Todas esas funciones de esta forma, ya hemos estudiado, le hemos visto su dominio, hemos visto su rango, su gráfico, ¿no? Hemos visto su periodo, si es par o impar, en qué intervalo es creciente, si es continua o discontinua, y si es discontinua, si tiene punto de discontinuidad, si tiene asíntotas, ¿no? Ya hemos visto, ¿cierto? Le hemos estudiado. Ahora vamos a denotar la función trigonométrica generalizada de esta forma, ¿no? Es más general, ¿no? Donde cada una de estas constantes, A, el B, el C y D, tiene que ver algo, ¿no? ¿Ya? Va a alterar la función trigonométrica, tiene un comportamiento, ¿no? ¿Ya? Lo cual le van a provenir de la función trigonométrica original de FT, ¿no? Entonces, veamos acá, jóvenes. La función periódica. Recordemos, joven, que una función f en los reales se denomina función periódica si existe un número t distinto de 0, tal que para todo x real, x está en el dominio de la función, entonces el x más t también está en el dominio de la función. Para todo x que está en el dominio de la función, la función evaluada x más t es igual a la función evaluada en x, ¿no? Si existe un t distinto de 0 que cumpla con esta igualdad, y entonces la función va a ser periódica. Y nosotros vamos a denominar, nosotros mayormente trabajamos con el periodo mínimo o periodo principal, ¿no? Denominamos periodo principal o periodo mínimo al menor valor de t positivo que cumple con la condición A y la condición B. O sea, esta igualdad se cumple para diversos valores de t, ¿no? Pero el menor valor positivo que cumple esta igualdad se llama valor mínimo, siempre y cuando el x y el y más t estén en el dominio de la función. Gráficamente, periodo significa que cada que cierta secuencia se va a repetir lo mismo. Entonces, ustedes ven esta gráfica se repite cada t, ¿no? Entonces, cada vez es t, se repite cada vez t, de acá hasta acá es t, y así, ¿no? Cada t se repite esa secuencia. La secuencia mínima
¿no? Es llamado periodo mínimo o periodo principal. Veamos acá entonces, jóvenes, la primera aplicación. Esto en realidad es una regla que luego lo vamos a generalizar. Por ahora, vamos a desentendernos y vamos a pensar que no sabemos esa regla, ¿no? Seguramente usted conoce esa reglita y esto sale de inmediato, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero como te digo, vamos a desentendernos por ahora para que vean ustedes cómo sale, pues, ¿no? ¿De dónde proviene? A ver. En esta función f de x igual 5 seno de 8x menos 1. Me piden el periodo mínimo o periodo principal, que también se llama así, ¿no? Usamos la definición. Ustedes saben que si esta función es periódica, entonces va a existir un t distinto de 0 que cumple con esta igualdad, ¿no? De la función e igual a x más t, 5 seno de 8 por x más t menos 1, debe ser igual a la función en x, 5 seno 8x menos 1. Se cancela menos 1, menos 1, y luego el 5 con el 5. Y no quedaría el seno de 8x más 8t es igual al seno de 8x. Entonces la idea es encontrar un valor de t que haga posible esta igualdad, ¿no? El t tiene que ser distinto de 0, por si acaso. ¿Ya? El t tiene que ser diferente de 0. Entonces, él lo paso a restar y tendría usted una diferencia de seno. Transformamos a producto. Ya, diferencia de seno, transforma a producto. 2 seno de la semisuma. Es fuerte por el coseno de la semidiferencia. O perdón, es 2 veces seno de la semidiferencia. Semidiferencia porque es menos. Semidiferencia por el coseno de la semisuma, ¿no? La semidiferencia, entonces el 8 que se cancela, 8t sobre 2, 4t. La semisuma es 8 más 8, 16x más 8t sobre 2, 8x más 4t igual 0. Entonces, usted dice acá, esto debe ser 0. Entonces, para que sea 0, el seno es 0 en los capi, ¿no? 0, pi, 2 pi, todos los capi. Entonces, el periodo es capi cuartos. Entonces, esa igualdad se va a cumplir. No, esa igualdad se cumple cuando T tiene la forma de capi cuartos. ¿De acuerdo? Capi sobre 4. Entonces, jóvenes, el menor valor de T que cumple esta igualdad sería pi cuarto, ¿no? El periodo mínimo o periodo principal se llama pi cuartos. Y la clave sería la A. ¿No? Ustedes, muchos de ustedes, ¿no? Dijeron la A de inmediato porque ya saben la regla, ¿no? Seguramente han usado la regla y sale de inmediato, ¿no? Porque te decía, esto sale de inmediato, ¿no? Pero le hemos hecho esa forma para empezar, para que vean ustedes de dónde sale, ¿no? Y luego vamos a la regla, ¿no? La regla. Ya, solamente usando definición. Definición. Porque esa regla que usted ha usado, no se cumple para toda función. Por eso es importante saber, ¿no? Usar la definición, ¿ya? Por más fácil que sea. A ver. 2. Dice acá, calcule el periodo principal o mínimo de la función f, 2 veces seno de 5x más 1. Igual, tengo acá, ¿no? Se debe cumplir esta igualdad. Si es periódica, debe existir un t distinto de 0 que cumple esta igualdad, ¿no? De la función 2 seno de 5x más 1. Entonces, seno de 5 por x más t. Más 1, igual 2 seno de 5x más 1, debe cumplirse. El 1 se cancela, 1 se cancela, el 2 igual 2, ¿no? Seno de 5x más 5t igual seno de 5x. De otra forma, ¿no? Delante lo pasamos a restar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que delante lo pasé a restar y lo transformé a producto? Otra forma, recordando reducción al primer cuadrante. Tengo acá el seno de este ángulo igual al seno de este ángulo. Entonces, para que se cumpla esto, este tiene que ser de la forma 2 capi, ¿no? Con k menos el 0. ¿Por qué? Por reducción al primer cuadrante, el seno de 2 capi más un ángulo sale en primer cuadrante positivo, ¿no? Y va a ser lo mismo que el seno de 5x, ¿no? ¿Sí o no? Pero si fuese capi nomás, o sea, si fuese capi, o sea, si fuese impar,
impares de pi sería más un ángulo que hay en el tercer cuadrante. Y va a ser negativo el seno, ¿no? Y no se cumple, ¿no? La igualdad de fuerza sería 2k pi. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, el 5t tiene que tener la forma de 2k pi. 2k pi. Entonces, t es igual 2k pi sobre 5. Entonces, el menor valor de t positivo es cuando k vale 1. Y cuando k vale 1, 2 pi quintos. Entonces, el periodo mínimo, la b, ¿no? Entonces, otra forma, es otra forma de poder analizar el periodo mínimo. Muy bien, Andy. ¿Sí? ¿No? También, profe, ¿puedo hacer como en el caso anterior? Sí, pues pasas a restar, la otra forma es a producto y listo, ¿no? Como vimos en el caso anterior, ¿no? Ya, igual. Te repito, para esto existe una regla, ¿no? Una regla práctica que vamos a ver más adelante. A ver. Cuando tengo acá, ahora la función que le da una potencia. Me piden, joven, que calcule el periodo mínimo o periodo principal de esta función f que está definida de esta manera. Igual, ¿no? Si la función es periódica y me están pidiendo su periodo mínimo, entonces, jóvenes, aplicamos esto. De la definición. Debe existir un t, debe existir un t distinto de cero, ¿ya? En donde la función e igual a x más t es igual a la función e igual a en x. Ahí está la función e igual a en x más t. 3 seno a la quinta de 2 por x más t sobre 3 más pi quintos más 2. Igual 3 seno a la quinta de 2x tercios más pi quintos todo más 2. ¿Ya? El 2 con el 2 se cancela. Y luego el 3 con el 3 se cancela, ¿no? Y tendría usted seno a la quinta de 2x tercios más pi quintos y más 2t tercios. Igual seno a la quinta de 2x tercios más pi quintos. Igual, joven, acá, como la potencia es impar, entonces puede ser negativo o positivo, ¿no? Interesa la ubicación del cuadrante, ¿no? Entonces, este 2 tercios, ¿qué forma debe tener? ¿2 capi, sí o no? Debe tener la forma de 2 capi. Claro, porque 2 capi más todo esto que es un ángulo va a ser igual el seno de ese mismo ángulo, ¿no? De todo este ángulo, ¿no? A la quinta, ambos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Porque si fuese par, si la potencia fuese par, ¿no? Si la potencia fuese par, entonces es suficiente con decir capi nada más, ¿no? ¿Por qué? Pues si fuese capi, podría estar en el tercer cuadrante, ¿no? O puede estar en el primer cuadrante. Pero como está las sextas, o si fuese par, si es negativo, elevada la potencia par se hace positivo y llegaría a ser la igualdad, ¿no? Ya, entonces, acá, joder, esto es de la forma 2 capi. 2 capi. Entonces, 2t sobre 3 es la forma 2k pi. Para que se cumpla la igualdad, ¿no? Eso según el criterio de reducción al primer cuadrante que hemos visto, ¿no? Y de ahí, t sería 6k pi sobre entre el 2 y el 2 se cancela, sería 3k pi, ¿no? Entre el periodo es 3k pi. ¿Y cuál es el periodo mínimo? El menor valor de t positivo cuando k vale 1. 3 pi. Entonces, el periodo mínimo sería 3 pi. ¿Cierto? Ahí está, como usted dijo Aliaga, lo dijo Andy, ¿no? 3 pi. ¿Ya? Pero siguen usando la regla ustedes, ¿no? O están usando la definición. Andy, Aliaga, ¿siguen usando la regla o están usando la definición para ese resultado? Andy, Aliaga. La regla, ¿cierto? Claro, la regla lo están usando por eso sale de inmediato, ¿no? Con la regla sale de inmediato, ¿no? Pero la idea, joven, la idea es madurar el uso de la definición. Porque no todas las funciones van a poder usar esa regla. ¿Ya? No en todas. Es por eso que es importante también saber cómo usamos la definición, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, digamos. Acá, mire, lo que te decía, cuando la potencia es par. Calcule el periodo mínimo, ¿ya? O principal
de la función f definida por su regla de correspondencia. A ver. En esta función, 8 seno al cuadrado de 3 x quinto menos pi cuarto más 1. Vamos a aplicar, ¿no?, esta igualdad para que sea periódica, ¿no? Debe existir un t distinto de 0, donde se cumple que la función e igual a x más t es igual a la función en x. La función 8 seno cuadrado, ahí está, de 3 por x más t, ahí está, sobre 5 menos pi cuarto más 1. Debe ser igual a la función en x, 8 seno cuadrado de 3x quinto menos pi cuarto más 1. El 1 y el 1 se cancela. El 8 y el 8 se cancela. Seno cuadrado de 3x quinto menos pi cuartos más 3x quintos. Igual seno cuadrado de 3x quinto menos pi cuartos. Ya, igual, joder, esta igualdad se va a cumplir cuando 3x quintos sea de la forma de capi. Esto debe ser suficiente con capi. ¿Por qué capi? ¿Por qué Denantes le puso 2 capi? Porque la potencia era impar, ahora es par. ¿Y qué significa eso que sea par? Que si todo este seno de todo esto sale negativo, al cuadrado se hace positivo y llega a ser la igualdad, ¿no? Se cumple la igualdad. Bueno, si fuese pi, pi nomás, pi. Si fuese pi, pi más un ángulo, el seno de pi más un ángulo es negativo, ¿no? Menos seno de este ángulo, pero el cuadrado llega a ser lo mismo que él, ¿no? Pues esa es la forma capi. Capi, porque la potencia es par. Entonces, para que se cumpla la igualdad, joder, para que se cumpla la igualdad, ya se debe cumplir que es el capi. Ya, un ratito, por favor, disculpen. A ver, listo, joven, disculpen. Entonces, acá es capi, ¿no? 3 de quinto es capi, o sea, 5 capi sobre 3. Entonces, cuando caiga el 1, 5 pi tercios. El periodo principal o periodo mínimo, 5 pi tercios. Y sería la D, ¿no? La clave es la D. ¿De acuerdo? También se puso la regla, ¿no? La regla que vamos a ver ahora. Ahí está, la regla. Consideración 1. Si la función f de x a función trigonométrica la m de b por x más c más d, ¿ya? Donde a es real menos el 0, n es entero menos el 0, b real menos el 0, c real y d real. El periodo mínimo o principal se puede aplicar o se puede calcular usando la siguiente regla. Para las funciones seno, coseno, secante y cosecante, si n es par, si la potencia n es par, el periodo mínimo es pi sobre el valor absoluto de b, ¿no? Cuando es par. Por ejemplo, acá. Por lo que ustedes lo hicieron de inmediato, ¿no? Esto, por ejemplo, la potencia es par. Entonces, como es par, el periodo sería pi sobre el valor de b, que es 7, ¿no? Pi séptimo. Pi séptimo, de frente, ¿no? Si usted tiene acá, esta función es par, entonces sería pi sobre 2 tercios, ¿no? Pi sobre 2 tercios, sería 3 pi medios. ¿De acuerdo? Y si la potencia n es impar, entonces
el periodo mínimo es 2pi entre el valor sub db. ¿Ya? El periodo mínimo es 2pi sobre el valor sub db. ¿Sí fue? Listo. Por ejemplo, 5 seno de la 9 de 4x menos 1. Entonces el periodo mínimo sería 2pi sobre 4. ¿Por qué 2pi? Porque es impar. Porque es impar. Y sería pi medios. Y también 8 secante de la quinta de 7x cuarto más 1. Entonces el periodo va a depender de esto, del argumento, ¿no? De argumento. Acá puede ser cualquier número, puede ser 8, 1, cualquier número. Entonces, solamente lo que altera el periodo es esto, ¿no? El argumento. E2pi entre 7 cuartos. ¿Ya? Entre 7 cuartos es el B, ¿no? Y sería 4 por 2, 8 pi séptimo, ¿no? 8 pi séptimo. ¿Fijo, eh? Ahí está. Sería entonces 8 pi sobre 7. ¿Ya? Esa es la regla que ustedes están usando, ¿no? La regla práctica. Dependiendo de la potencia, ¿no? Si es par o es impar, ¿no? Y depende de B, el coeficiente de X. Ese es para la función seno, coseno, secante y cosecante. Profe, y para la tangente y cotangente, a ver, para el caso de la tangente y cotangente, sea N par o sea impar, ¿ya? En el caso de la tangente y la cotangente, ya no interesa la potencia, puede ser par o puede ser impar. El periodo mínimo o principal es pi sobre el valor sub db. Pi sobre el valor sub db. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, 5 tangente a la cuarta de 4x menos 1. Entonces, el periodo mínimo es pi sobre 4, nada más. Si fuese 4 tangente a la séptima de 5x sobre 4 más 3, no me interesa la potencia. Puede ser par o puede ser impar. Siempre es pi sobre 5 cuartos. O sea, 4 pi quintos. 4 pi quintos. Y ahora, par de cotangente es pi sobre 2 de frente, ¿no? ¿No? Y acá, profe, pero es de potencia bien grande. No importa, pues es impar. Solamente me interesa que es impar, ¿no? No me interesa si hay 7 o que es 1. Puede ser cualquier número, ¿no? Solamente veo la potencia y el coeficiente de x nada más. Entonces, en este caso sería pi sobre 2 quintos. 5 primero. ¿Ya? Ahí está. Si una función no adopta la forma que hemos visto, entonces ahí tiene que usted usar la definición, ¿no? Por eso que, por eso jóvenes que hemos visto los ejemplos primero usando definición, para que más o menos te familiarices, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, esto. Dice, calcule el periodo principal o mínimo. Te decía, puede ser calculo mínimo o periodo o principal, ¿no? De la función f definida por esta regla de correspondencia. A ver, joder. Esto, por ejemplo, ahí no puse la regla práctica, ¿no? Acá no podemos usar la regla práctica porque es una función compuesta. El coseno depende del seno de 8x. Es una función compuesta. Entonces no podemos usar la regla práctica. Entonces tenemos que usar la definición. En esta función aplicamos la definición. Debe existir un t distinto de 0 en donde la función e over x más t es igual a la función e over x. El coseno del seno de 8 por x más t es igual a la función e over x, coseno del seno de 8x. Entonces, joven, acá, para que esta igualdad se cumpla, acá tengo el coseno del seno 8x más 8t. Es igual al coseno del seno 8x. ¿Qué debe pasar? Acá, 8t, suficiente puede ser capi. Porque si fuese capi, el seno de capi más un ángulo, capi más un ángulo, el seno se mantiene, ¿no? Profe, pero capi puede caer en el tercer cuadrante. ¿No? Capi, o sea, si fuese pi, por ejemplo, pi más un ángulo, cae en el tercer cuadrante. Y el seno es negativo, profe, y acá es positivo. Pero como la función es coseno, porque también depende de esta función, como la función es coseno, cuando es negativo, el seno negativo se absorbe, entonces se absorbe, desaparece y hace la igualdad, ¿no?
Pues suficiente con decir que 8t se iguala a capi. ¿Cierto? Se igual a capi. ¿De acuerdo? Porque si fuese capi, capi más un ángulo, y el capi más un ángulo, entonces el seno de capi más un ángulo suficiente, sea positivo o negativo, como es coseno, se absorbe el signo si es negativo y sale lo mismo, ¿no? Porque 8t suficiente decir que es la forma capi. Entonces, por tanto, t es igual capi sobre 8. Y la clave sería la A. ¿Sí? Ahí está. Ahora, otra forma, si quieres ser lo más seguro, si no, puedes analizar esa forma. Entonces, también podría ser así. Acá, el coseno del seno en la suma. Este seno en la suma es sen cos coseno. Sen cos coseno. O sea, es el seno 8x. ¿Ya? ¿Listo? El coseno del seno de 8, seno de la suma, ¿no? Seno 8x por el coseno de 8t más el coseno 8x por el seno 8t. Igual al coseno del seno 8x. Ahora sí. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, joven, para que se cumpla esta igualdad, acá solamente debe tener seno 8x. O sea, todo esto debería ser seno 8x nada más. Entonces, necesito saber el valor de t, cuánto vale para que solamente quede seno 8x. Entonces, esto debería ser 1. Y esto debe ser 0. Pues si este es 0, se anula él. Y si este es 1, queda seno de 8x nada más, ¿no? Esta igualdad se cumple cuando el coseno de 8t es igual a 1 y el seno de 8t es 0. Entonces, en la circunferencia trigonométrica, joven, en la circunferencia trigonométrica, el coseno, ¿dónde es 1? Acá, y eso es de ahí, ¿no? Pero no es la única opción. Porque el coseno de 8t puede ser 1, pero también puede ser menos 1, ¿sí o no? Porque también cumple con los menos 1. Porque si fuese menos 1, este 0 sería menos, ¿no? Pero como es coseno, se absorbe menos. Entonces, el coseno puede ser 1 menos 1 y el seno tiene que ser 0. ¿Dónde es? Puede estar acá o puede estar acá, ¿no? Acá es menos 1 y acá 1. Y en ambos es 0, ¿no? Entonces, el ángulo 8t de 8t es de la forma capi. Y de ahí sale lo mismo que esto, ¿no? Y octavo, ¿sí? ¿No? Si alguno tiene dificultades en detectar, ¿no? El capi. Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe. Escucho, joven, escucho. Ahí en lo que hizo, también lo podría analizar con el seno de 8t igual a 0, ¿no? Seno de 8t igual a 0. El azul que hizo, es lo que escribió. ¿Acá? Ajá, ahí también lo podría analizar. Sí, pero debe cumplir los dos, ¿no? Ya, yeah. O sea, los dos lo tengo que... Claro, debe cumplir esto que sea 0, y además este coseno de 8t puede ser 1 menos 1, ¿no? Los dos, ¿no? ¿Entiendes? Para que se cumpla la igualdad. Ya, profe, gracias. Ok. Seguimos entonces. Acá, por ejemplo, tengo otro. ¿Ven? Calcule el periodo mínimo o principal de la función f definida por esta regla de correspondencia. A ver, por ejemplo, acá ya sabemos que esta es la función, ¿no? Para que
sea periódica, o como es periódica, debe existir un t distinto de 0 que se cumple esta igualdad, ¿no? F de x más t igual f de x, ¿no? Entonces, el seno de 5 por x más t igual seno del seno de 5x. El seno del seno de 5x más 5t igual seno del seno de 5x. En este caso, por ejemplo, jóvenes, esto solamente puede ser 2k pi, porque la función es seno. Pues tengo el seno, si fuese 2k pi esto, pues debe cumplirse que sea seno de 5x, ¿no? Si fuese 2k pi, el seno de 2k pi más 5x es el seno de 5x, ¿no? Cumple. ¿Por qué no puede ser 1k pi? Si fuese k pi, ¿por qué lo pi nomás pi? Seno de pi más un ángulo en el tercer cuadrante. Entonces, el seno en el tercer cuadrante es negativo, va a ser menos seno de 5x. Y como es menos sale, porque es seno, ¿no? Como es seno, negativo, sale, ¿no? Y no se va a cumplir la igualdad, ¿no? Allá. Pero si fuese secante, vamos a poner que fuese secante, secante. Ahí sí se cumple, ¿no? Con pi, porque el secante también absorbe, ¿no? Las funciones que absorban el signo negativo es el coseno y la secante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto debe ser de la forma 2k pi. Entonces, 5t igual 2k pi. Y el t es igual 2k pi sobre 5. Y el periodo mínimo cuando k vale 1, ¿no? O sea, 2 pi quinto. Igual, ¿no? Como te dije antes, si usted tiene dificultad en poder detectar esto, usted puede decir lo siguiente, ¿no? El seno en la suma, sen cos, coseno. Lo desarrollo. Seno de 5x por el coseno de 5t más el coseno de 5x por el seno de 5t. Igual el seno del seno de 5x. Entonces, el seno, todo este argumento debe ser seno de 5x, ¿no? Entonces, necesito saber cuál es el valor de t para que se cumpla la igualdad, ¿no? Que depende de t. Entonces, esto, para que se cumpla que solamente sea seno de 5x, esto debería ser 0 y esto debe ser 1, nada más, ¿no? Pero, ¿y por qué no puede ser menos 1 esto? No, porque si fuese menos 1, pues este 0 se anula. Si fuese menos 1, el negativo sale y no es lo mismo, ¿sí o no? No es lo mismo. Porque la función es seno. De antes sí era lo mismo porque era coseno. Cuando era negativo, el negativo se absorbe, ¿no? Entonces, si tú analizas la circunferencia trigonométrica, en la circunferencia trigonométrica, lo analizamos, dice que debe ser el seno 0 y el coseno 1. Este cuadrante, ¿no? Acá el seno es 0 y el coseno es 1. ¿Sí o no? ¿Y este cuadrante qué forma tiene? 2k pi. Por eso que el 5t, que es el ángulo, debe ser igual a 2k pi. 5t igual 2k pi. Y ahí despejo el t, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, Derek. Todo bien. Digamos. Pues en este caso la D, ¿no? 2 pi quintos. Ahora, cuando la función está afectada por un valor absoluto. F de x igual valor absoluto de la cotangente de 8x. Valor absoluto. A ver. ¿Qué significa que sea valor absoluto, que sea positivo? Y es lo mismo que esté elevado a una potencia par, ¿sí o no? Entonces tiene el mismo comportamiento cuando la potencia es par, ¿no? Y puedes usar la regla cuando la potencia es par. Pero miren, para que vean ustedes eso, miren. Tengo la función valor absoluto. Aplicamos la definición. Existe un t distinto de 0 que cumpla esta igualdad, ¿no?
cotangente de 8 por x más t igual cotangente de 8x en valor absoluto. Es la cotangente de 8x más 8t es igual a la cotangente de 8x. Esta igualdad se cumple cuando, a ver, según reducción al primer cuadrante, joven, esto que está acá, suficiente que sea de la forma kπ, porque si fuese pi, la cotangente, acá la cotangente de pi más un ángulo, estamos en el tercer cuadrante, ¿no? Y en el tercer cuadrante el cociente positivo. Además, así salga negativo como esté en valor absoluto, se hace positivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, es de la forma kπ. Porque está en valor absoluto, ¿cierto? ¿Sí o no? Está en valor absoluto. Entonces, la idea es que la función sea la misma que él, ¿no? Profe, pero si fuese 2kπ, también cumple la igualdad. Claro, también cumple con 2kπ, también cumple con 3kπ, con 5kπ. Pero el menor es esto, el kπ, ¿no? De la forma kπ, suficiente con kπ, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Entonces, para que se cumpla la igualdad, 8t es de la forma kπ. Y t es igual a kπ octavo. Y el menor valor de t positivo que cumpla esta igualdad es cuando k vale 1, o sea, pi octavos. El periodo mínimo o periodo principal es igual a pi octavo, ¿no? ¿Cierto, Joel? Ahí está. La clave sería la A. La clave es la A. ¿Ya? Listo. Sigamos, Joel, sigamos. Muy bien. Consideración. A ver. Si tengo una función g de x, a función trigonométrica b por x, cuyo periodo mínimo o principal es t. Cuando está afectado por valor absoluto, su periodo principal es tf, ¿no? Que se calcula de la siguiente manera. Para la función seno, coseno, secante y cosecante, el periodo final es el periodo sobre 2. O sea, este periodo de esta función sin valor absoluto sobre 2. Y para la función tangente y cotangente, el periodo final es el periodo de la misma función. Es lo mismo. Yo diría lo siguiente, joven mío. A ver. Mejor la consideración para mí sería así. Miren. Yo tengo una función f de x de la forma valor absoluto de A. Si la puede salir si quieres, ¿no? Función trigonométrica. Cualquier función trigonométrica. B por X. ¿Ya? Si quieres más un D, si quieres, súmale cualquier constante. Entonces, el periodo mínimo viene a ser igual pi sobre valor absoluto de B. Para cualquier función, sea seno, sea coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esto para cualquier función. ¿Ya? Esto para cualquier función. Para cualquier función. ¿Ya? Para cualquier función trigonométrica. ¿Por qué? Porque te dije, este valor absoluto, el comportamiento es que sea positivo, ¿no? Es lo mismo que cuando es par. ¿Se acuerdan ustedes en el seno, en el coseno, en la secante y la cosecante? Cuando la potencia era par, era pi entre valor absoluto de b, ¿no? Y en la tangente y la cotangente, sea par o impar, es pi sobre valor absoluto de b. Pues todas las funciones es pi sobre valor absoluto de b, ¿no? De frente, ¿sí o no? Entonces no es necesario que tengas que encontrar todo el periodo de este tipo de función después con valor absoluto, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, de frente. ¿Cuánto es? Pi octavos. Pi sobre 8. De frente, ¿no? El periodo principal es el pi. Ahí también. Acá mi. Acá sería acá. El pi sobre el valor de B. Mira, acá, mira, según esto, el seno de 8x
su periodo sin valor absoluto es 2pi sobre 8, ¿sí o no? Es 2pi sobre 8, ¿no? Sin valor absoluto. Pero con valor absoluto, entonces la mitad, dice, la mitad es igual a pi octavos. Pero ¿para qué vamos a hacer todo esto, no? De frente, con esto. Es pi sobre el valor de b, o sea, pi sobre 8, de frente. Pi sobre 8, ¿cierto? A ver, por ejemplo, tengo acá otro caso. Acá, por ejemplo, a ver. No me interesa qué función es, joder, no interesa qué función. Si quieres sumarle algo, también no interesa. Si le das una potencia, tampoco no me interesa. Está en valor absoluto. Entonces, el periodo mínimo es pi entre un quinto. Y pi entre un quinto sería 5 pi, de frente. ¿Se entiende, joder? Joven, ¿se entiende, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, más práctico es así, joven. Para cualquier función, cuando la función esté afectada por valor absoluto, siempre es pi entre el valor absoluto de b, nada más. Nada más, joven. Directo. ¿Ya? Bueno. Ahora, cuando esté en valor absoluto los dos, siempre que está su corazón y sea, ojo, 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 ojo que está acá, el mismo argumento, ¿no? Son corazón, seno con coseno. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? También es una regla, pero que lo vamos a ver acá. Resolución. En la función f de x igual valor absoluto de seno de 4x más valor absoluto de coseno de 4x. Usamos la definición. ¿Ya? Debe existir un t distinto a 0 en donde la función e igual a x más t es igual a la función e igual a x. ¿De acuerdo? Entonces sería el seno de 4x más cuarto más coseno de 4x más cuarto igual a esto, ¿no? ¿Cuándo se cumple la igualdad? Depende de 4t. Profe, estamos en valor absoluto, entonces 4t es kpi. Si fuese kpi, se cumple seno con x, cualquier se cumple con x, pero como está su corazón, entonces puede ser kpi medios. Si fuese kpi medios, o sea, si fuese pi medios, por ejemplo, si fuese pi medios, si 4t fuese pi medios, el seno de pi medios más un ángulo es coseno del ángulo. Pero el coseno está acá, sí está. Y si fuese pi medios, el coseno de pi medios más un ángulo es el seno, y está acá. Se cumple la igualdad, ¿no? Con pi medios, ¿sí o no? O sea, puede ser k pi medios. Sí, o no, puede ser pi también, puede también ser pi. O sea, puede ser k pi medios, ¿no? ¿Me entiende? ¿Por qué k pi medios? Cumple para k igual 1, por ejemplo, para pi medios nomás, para pi medios. Si fuese seno de pi medios más un ángulo, seno de pi medios más un ángulo cae en el segundo cuadrante. Entonces, el seno se cambia por el coseno de 4x valor absoluto, que está acá. Y si fuese pi medios, el coseno de pi medio más un ángulo. Profe, pero pi medio más un ángulo cae en el segundo cuadrante, el coseno negativo, pero está en valor absoluto. Y se cambia por el seno y está acá, seno de 4x. Y se llega a ser lo mismo, ¿sí o no? Allá, entonces. También de la forma k pi medios, ¿no? De 4t debe ser de la forma k pi medios. El t es igual a k pi sobre 8. El periodo mínimo o principal sería pi octavo, ¿no? Cuando acaba el 1. Y la clave sería la A. ¿Sí, joder? ¿Alguna pregunta? Y eso también es una reglita para estos jóvenes cuando ambos son valores absolutos. Por ejemplo, tengo acá la consideración. Si tengo una función, valor absoluto del seno de bx más coseno de bx, o sea, seno y coseno, corazón. Tangente y cotangente, corazón. Secante y cosecante, corazón. ¿Ya? Entonces, el periodo mínimo o principal, ¿no? Ojo que b tiene que ser real menos el cero. Pi sobre dos veces valor absoluto de b. Es pi
entre dos veces el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? El periodo mínimo o periodo principal sería igual a pi sobre dos veces valor absoluto de B, siempre y cuando sean por razones y sean los mismos ángulos, por si acaso. Por ejemplo, lo que vimos bien antes, este acá, de frente, es pi sobre dos veces valor absoluto de B, 8, ¿no? Pi entre 2 por 8, o sea, pi sobre 16. Si fuese acá, secante y cosecante. Entonces, ¿cómo sería esto, joven? Pi entre 2 por 1 quinto. El B, 1 quinto. 1 quinto. Entonces sería 5 pi medios. 5 pi medios. ¿De acuerdo? Ahí está. Si fuese así, tangente y cotangente. Si fuese tangente y cotangente, ¿cómo sería? Pi entre 2 veces el B, 2 tercios. 2 tercios. Acá 4 tercios, 3 pi 4, ¿no? 3 pi 4, el periodo mínimo o principal. Pero, joven, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si fuese acá valor absoluto de seno de x y acá sería valor absoluto de coseno de 4x? Ah, ahí no, pues, ¿no? Ahí ya no necesariamente se va a cumplir, ¿no? Fíjense, el mismo argumento, tiene de esta forma, ¿no? El mismo argumento tiene que ser corazones y ambos en valor absoluto, ¿no? Igual, joven, esto que está acá significa que es positivo, ¿no? El comportamiento positivo es como si fuese una potencia par, ¿no? Es como si fuese una potencia par. ¿De acuerdo? Es como si fuese una potencia par. O sea, también se debe cumplir cuando fuese, por ejemplo, seno a la sexta de 8x más coseno a la sexta de 8x, ¿no? Ambos positivos, entonces también va a cumplir la misma regla. ¿Ya? Ah, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que te decía. Seno a la décima o seno a la décima. Entonces, yo puedo poner valor absoluto, ¿sí? Como es positivo está la décima, y puede cumplir la regla, ¿no? Es pi sobre 2 veces pi, que es 7, ¿no? ¿De acuerdo? Pi sobre 2, 7, pi sobre 14, ¿no? Pero vamos a ver de esta forma, a ver, primero. Usando la definición. Ya usando la definición. Esto de acá, joven, es la función f de x. Seno de la 10 de 7x más 7t, ¿no? La función e de x más t. Coseno de la 10 de 7x más 7t. Igual, la función e de x. Seno de la 10 de 7x más coseno de la 10 de 7x. Entonces, esta igualdad, ¿cuándo se cumple? Cuando 7t es igual de la forma k pi medios. Porque si fuese pi medios, este seno se transforma en coseno. Sea negativo o positivo, elevado a una potencia par, siempre va a ser lo mismo que el coseno. Y este el coseno se pasa al seno. Sea positivo o negativo, pasa al seno. Y se cumple la igualdad, ¿no? Con k pi medios. Suficiente con k pi medios, ¿no? Entonces, para que se cumpla la igualdad, para que se cumpla la igualdad, jóvenes, entonces, el 7t debe ser de la forma k pi sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, 7t igual k pi medios, t igual k pi sobre 14. Entonces, ya cuando k vale 1, pi sobre 14, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? Pi entre 2 veces b, pi entre 2 por 7, 14, ¿no? Es el mismo que el anterior, ¿no? Porque está elevado a una potencia par. Si está una potencia par, entonces como si tuviese el valor absoluto, no es positivo, ¿no? Por eso que es pi sobre 14, la clave es la A. ¿Ya? La clave sería la A. ¿Sí, jóvenes? Ahí está, la clave sería la A. Si el exponente es impar, ya no, pues, ¿no? Si el exponente es impar, por ejemplo, seno a la quinta de 7x, coseno a la quinta de 7x, ¿no? Entonces ya no se cumple esa regla. Pero normalmente cuando yo tengo una función, distintas funciones, lo que se hace es calcular el periodo mínimo de esta función, periodo mínimo de esta función, y se saca el mínimo común múltiplo. Y se saca el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Bien.
Y acá está la consideración, lo que te decía. Si tengo una función tangente a un par, ¿no? Cuando es par, 2n, secante a 2n. Y el seno, potencia par, 2n, son pares. Acá, el b real menos el 0, n entero positivo. Y acá, el b real menos 0 y n mayor o igual que 2. ¿Por qué mayor o igual que 2? ¿Ah? El periodo se calcula así, igualito como en una de pi sobre 2 sobre el de b. Porque imagínense ustedes que si n fuese 1. Si n fuese 1, a ver, por ejemplo, la función f de x. Igual. Seno por x. Más coseno por x. Pregunto, joven, ¿esta función es periódica? ¿La función seno por x más coseno por x es una función periódica? Joven, ¿la función seno por x más coseno por x es periódica? Es constante. A ver, ¿y es una función constante no es periódica? Bueno, si es constante y este resultado ustedes saben que es igual a 1. ¿Cierto? N es igual a 1. Entonces, ¿usted recuerda? Que si tengo acá el sistema cartesiano, x y y. Entonces, la función es igual a 1. Es una recta horizontal que pasa por 1. Este es 1. Es una constante. Ya. Y no es periódica. De ser periódica, sí es periódica. Pero no tiene periodo mínimo. ¿Por qué no tiene periodo mínimo? Porque no hay una secuencia repetitiva, ¿sí o no? No hay secuencia repetitiva. Pero sí es periódica, porque si tú usas la definición acá, si usas tú la definición, cumple, ¿sí o no? La definición cumple. La función evaluado, por ejemplo, en x más 2pi, por ejemplo, 2pi. Seno de 2pi más x es el seno de x. El coseno de 2pi más x es coseno de x. ¿Cumple la igualdad, sí o no? Pero no tiene periodo mínimo. Ya, no tiene periodo mínimo. Pero si yo tengo acá, esto joven, a ver. Yo te doy otra función. Ustedes me dirán. Usted tiene acá la función f de x igual secante por x menos tangente por x. A ver, ¿es periódica y tiene periodo mínimo o no? Dice usted. La función secante por x menos tangente por x. ¿Qué dice usted? ¿Tiene periodo mínimo? ¿Es periódica? Sí tiene periodo mínimo, ¿no? Porque es discontinua. Muy bien. ¿Por qué? Profe, pero es lo mismo, profe. Secante con x menos tangente con x igual a 1, profe. Sí, es igual a 1, pero esta no es la gráfica. Porque, como dijo su compañero, como dijo Jesús, es discontinuo. El dominio es. Está la secante, está la tangente. Lo real es menos 2k más 1 por pi medio. O sea, no puede ser pi medio. O sea, va a ser 0. Por acá, por ejemplo, está el pi medios. Por acá sería 3 pi medios. Por acá sería menos pi medios. Y no puede ser abierto. 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 Entonces, hay una secuencia repetitiva, ¿no? Cada menos pi, menos pi, menos pi, de pi a 3 pi, menos pi, ¿no? Cada pi se repite la misma secuencia, ¿no? Como es discontinua, hace que hay una secuencia repetitiva, ¿sí o no? Entonces, el periodo mínimo debe ser igual a pi. ¿Sí, joven? ¿Se entiende? Joven, ¿alguna pregunta? Jovencitos, ¿me escuchan? Ya, y yo te pregunto a ti ahora.
la función f de x, valor absoluto, el c de 3x, fracción de x, menos 1. ¿Cuál es su periodo mínimo, joven? ¿Cuál es el periodo mínimo de esa función? ¿Cuál sería el periodo mínimo de esa función sen de 3x entre sen de x menos 1? Pi. A ver. Lo que hacen todos es esto, ¿no? Hacen, a ver. Hacen esto. Ahí el profe es fácil, vete es propiedad de profe. 2 coseno de 2x más 1 p profe menos 1. Esta es propiedad 2 coseno de 2x más 1. Allá, profe, el 1 comenzó y se cancela. Y ya, pues la reglita que usted dijo, p profe. Usted dijo que era pi entre valores de b. Dijo que era pi sobre valores de b, o sea, pi sobre 2, pi medios. ¿Está bien eso, joven? La reglita no cumple, ¿por qué no, Jesús? ¿Por qué? Porque hay que tener el dominio, ¿sí o no? Si fuese así, el dominio, debe encontrar el dominio. El dominio de la función es todos los reales menos capi. Hay punto de discontinuidad, ¿sí o no? Allá, entonces, la gráfica, esta es la regla de correspondencia, pero con esta consideración. Si tú graficas esa función, si tú lo graficas, bueno, el 2 significa hasta acá 2. ¿Ya? Acá está 0. Pi medios. Pi. Pi medios. 2 pi. Y así, ¿no? La función coseno de 2x. Voy a graficar primero la función coseno de 2x. El periodo es 2pi entre 2pi. Cada pi se repite la función coseno. ¿Ya? Acá está. La gráfica de la función coseno es así. Debería contener la parte negativa, pero como está en valor absoluto, se sube. En valor absoluto. Y sigue la secuencia. Este de acá, joven, es la gráfica de la función 2 coseno 2x, sin valor absoluto, pero con valor absoluto, ¿no? 2 coseno 2x. Pero no puede tomar capi, o sea, no puede tomar 0. No puede tener pi. No puede tomar 2pi. Entonces, como dijo ahí Muñoz, el periodo mínimo es pi, porque cada pi se repite la misma secuencia. Cada pi. Cada pi se repite la misma secuencia. No, no es pi medio. O sea, no cumple esto es la regla, no cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una restricción. Hay punto de discontinuidad, ¿no? Altera el periodo. Cada pi se repite. ¿Sí? Ahí está. Joven, pregunto. ¿Cuál es el rango de esa función? ¿Cuál es el rango de esta función f? El rango. ¿Cuál es el rango? Joder, ¿cuál sería el rango? ¿Quién me dice el rango de esa función? Joder, ¿sí no? De 0 a 2, Muñoz. Delante me dijiste el periodo mínimo. Es pi, lo cual es correcto. Y el rango es lo que normalmente la mayoría cae, ¿no? Y está bien, Muñoz. Muy bien. De 0 a 2 cerrado. ¿En qué caen? Porque muchos dirían de 0 a 2 abierto, profe, porque está abierto acá. Profe, está abierto. Pero, joven, el rango significa los valores que puede ser la función. Y la función, si bien es cierto que acá está abierto, pero acá está cerrado. En primer, está cerrado. Es decir, puede tomar el valor de 2, ¿no? Puede tomar el valor de 2. Entonces sería de 0 a 2 cerrado, ¿no?
¿Ya? Entonces el rango es de 0 cerrado a 2 cerrado de frente. Acá está, ¿no? Acá está. La regla, con la gráfica se ve todo. En la gráfica se ve todo. Se ve el rango, se ve el dominio, todo, ¿no? Con esto quiero decirle, joven, que todo, todo depende del dominio. El dominio. Todo depende del dominio. Para ver el rango, tiene que primero saber el dominio. Para ver si es continua, ¿en dónde? Depende en dónde, ¿no? En el dominio. Si es par, impar, depende en dónde, pues en qué dominio, ¿no? ¿De acuerdo? El predominio también, su dominio. ¿De acuerdo, joven? Todo depende del dominio. ¿Ya? Entonces, el rango de 0 a 2 cerrado. De 0 cerrado a 2 cerrado, como dice Muñoz, ¿no? Profe, pero está abierto. Acá está abierto, pero acá está cerrado. Acá está cerrado. O sea, sí lo puede tomar, ¿no? La idea es que la función sí puede ser 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, joven? Jóvenes, ¿me escuchan, por favor? ¿Se entiende la idea? Muy bien, Muñoz. Sigamos. Es por eso, joven, es ahí donde muchas veces los alumnos caen, pues, ¿no? Lamentablemente, en una prueba así para marcar, usted tiene que marcar, ¿no? Y por ahí fallaste algo, pero marcaste algo, ya fuiste, pues, ¿no? Ya todo está mal, ¿no? Bueno, continuamos a ver. A ver, voy a borrar ya. Voy a borrar esto. Ya, por ejemplo, dice acá, secante la 8 más cosecante la 8. Ambos son secante y cosecante, son pares. El pi sobre 2 por 6, ¿no? Pi doceavo de frente, ¿no? Tangente con tangente, pero siempre y cuando los argumentos sean iguales, ¿no? Este es el periodo principal, pi sobre 2 por 2 quintos. 5 pi cuarto, ¿no? Ya, ahí está de frente. Entonces, ahora veamos las funciones trigonométricas generalizadas. Son funciones que tienen esta forma. A, función trigonométrica de B por X más C y todo más D. Si la función A, seno de B por X más C todo más D. Este A, que tiene que ver con algo, el B también tiene que ver con periodo, C tiene con desplazamiento horizontal y D con desplazamiento vertical y A la amplitud. Efecto del coeficiente A, que puede ser real menos el cero. Entonces, tengo ahí, por ejemplo, la gráfica de la función seno. La función seno. 1 menos 1. Y si yo tengo acá otra gráfica, y digo 2 en X, va hasta 2, ¿no? Hasta 2. Ya se va girando hacia arriba, ¿no? Hacia 2. Si es 2 en X, va hacia 2. 2 y acá menos 2. Pero la gráfica de la función seno, o sea, la forma del sinusoide se mantiene. La forma del sinusoide se mantiene, ¿no? Esa forma. Sinusoidal, ¿no? Esa es la forma del seno. Pero se va estirando, ¿no? Hacia arriba cuando es 2. Y si fuese menor que 1, se va achicando, ¿no? Por ejemplo, si fuese acá, digamos un medio, 0,5, se achica. Menos un medio a un medio. Entonces, si A es mayor que 1, ya si este A es mayor que 1, ya si es mayor que 1, la gráfica de G se obtiene por una expansión vertical de la gráfica de F, ¿no? Que con respecto al seno X se va a extender verticalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Se extiende. Pero la forma del sinusoide es lo mismo, ¿no? Pero si A es negativo, está entre 0 y 1, menor que 1, la gráfica se extiende por una contracción vertical de la gráfica de F, ¿no? De la función seno, ¿no? Se contrae. ¿De acuerdo? Ese es el efecto de A en la gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa es la amplitud de una función. Sea F, ya sea F, joven, un conjunto que va de R en R. Una función seno, coseno o sus generalizaciones mencionadas. Donde el máximo y mínimo valor
se denotan por f máximo y f mínimo. Entonces, vamos a definir la amplitud como un medio del valor máximo menos el valor mínimo. ¿Por qué solamente por la función seno o coseno? Porque la función seno o coseno son las únicas funciones que tienen valor máximo y mínimo, ¿sí o no? Ustedes recuerdan que el seno y coseno está evaluado entre menos 1 y 1. Menos 1 y 1. En cambio, la tangente, cotangente, es todos los reales, ¿no? De menos infinito a más infinito. El menos infinito no es valor mínimo, porque no es un valor definido. Igual, el más infinito tampoco es valor máximo. El infinito no es un valor definido, ¿no? Pues no tiene máximo, no tiene mínimo. Por la secante y la cosecante, por ejemplo, la secante y la cosecante, ¿cómo era su rango? De menos infinito a menos 1, cerrado, unido de 1 cerrado hasta más infinito. Tampoco tiene máximo ni mínimo. Porque va de menos infinito hasta 1, o menos 1, y luego de 1 hasta más infinito, ¿no? No hay, ¿no? Menos infinito, infinito. Pues solamente vamos a hablar de la función seno, coseno. Cuando la función es seno, coseno, siempre la amplitud es el coeficiente de la función seno, coseno, o sea, 3. Para mí la amplitud va a ser 3. Lo puedo comprobar usando esta relación, ¿no? El máximo menos el mínimo sobre 2. Como el coseno, por ejemplo, está entre menos 1 y 1, para cualquier valor de x real, el coseno está entre menos 1 y 1. Multiplico por 3 y luego el resto 1. Por 3 y el resto 1. Por 3 sería menos 3, menos 1, menos 4. Por 3, 3 menos 1, 2. Ahí está. Esto sería de menos 4 a 2. El valor máximo es 2 y el valor mínimo es menos 4. Entre la amplitud, en valor absoluto, es igual. 2 menos menos 4 es 6. Entre 2 es 3, ¿no? Ahí está el 3, el coeficiente acá, ¿no? Que te dije. La amplitud es igual. 2 menos menos 4 sobre 2, ¿no? Sale 3, que es este coeficiente. ¿Ya? Entonces, es el coeficiente. Por eso, siempre que exista la amplitud, es un número no negativo. Ya, del seno y coseno, por ejemplo, tiene amplitud igual a 1, porque su coeficiente es 1. En general, a sin x y a cos x tiene amplitud, valor absoluto de a, la parte positiva, ¿no? En cambio, la tangente, cotangente, secante y cosecante no tienen amplitud. ¿Por qué no tiene amplitud? Porque no tiene valor máximo o valor mínimo, ¿cierto? En su dominio. ¿Ya? Bien, sigamos. Efecto de B, real menos el cero. El B tiene que ver con el periodo, ¿no? Tengo la gráfica de la función sin x, de 0 a 2π, de 2π a 4π. Cada 2π se repite la secuencia, ¿no? Seno 2x. Para el seno 2x, el periodo es pi. Acuérdense ustedes, el periodo del seno 2x, ¿cuánto era? Es 2π entre 2, pues sí o no. Cuando la potencia es impar, es 2π entre 2, o sea, pi. Del seno es de 0 a pi, o sea, acá está pi. Entonces, en este intervalo de 0 a pi, debe estar el sinusoide. Ahí está el sinusoide. Pi. Y acá, otro pi, ¿no? Otro pi. Otro pi. Esa es la función seno x. Entonces, ¿cómo está interviniendo el B en la función? ¿No? Ahí está. Igual, el seno x medios. ¿El periodo cuánto es el periodo de joven acá? Es 2π entre un medio, o sea, 4π. Entonces, todo el periodo del seno es hasta 4π, ¿no? O sea, tiene la forma de sinusoide, pero el periodo está 4π. O sea, acá viene así. Hasta acá todo esto hasta aquí, y acá viene para acá, ¿no? Es así. Ahí está. La gráfica del sinusoide. Entonces, cuando ustedes ven que el B es mayor que 1, se comprime el sinusoide. Pero cuando está entre 0 y 1, ¿no? Está como un medio, se estira, ¿no? Ya, se estira. Ya, ahí está. Si B es mayor que 1, ¿no? Si B es mayor que 1, la gráfica de la función G se obtiene por una
contracción horizontal de la gráfica de tiempo. Se contrae, ¿no? Se reduce, ¿no? Pero si B está en 0,1, se expande, ¿no? Horizontalmente, se expande, ¿no? La gráfica se expande, como tú puedes ver. ¿Sí, jóvenes? Ya, ahí está. Pero el B, el efecto de B es el periodo, ¿no? Cambia el periodo mínimo de la función, ¿no? ¿De acuerdo? Cambia el periodo mínimo. El rango no se altera. El rango no se altera, ¿no? No, si tú cambias el B, sea 2, o sea 1 medio, o sea 3x, o sea 5x y medio, cualquier valor de B, siempre el rango va a estar entre menos 1 y 1. No, el rango no se altera, ¿cierto? ¿Sí o no? No se altera. ¿De acuerdo? Ahí está. El dominio se altera, tampoco se altera el dominio. Pues el dominio sigue siendo real, ¿no? Sea 2x, sea x medios, el dominio sería siempre real, ¿no? Reales, siempre reales. ¿De acuerdo? Ahí está. Efecto del coeficiente C. Seno de 0 a 2 pi. El C. El gráfico. Si a X le sumo una constante, o le resto una constante, se va a desplazar o bien para la izquierda o bien para la derecha. Cuando yo sumo, una constante se va a desplazar para la izquierda. Y si tú restas, se desplaza para la derecha. ¿No? En este caso, cuando es 1, acá cuando es 1, se desplaza menos pi cuarto, ¿no? Cuando es más pi cuarto, se desplaza menos pi cuarto. Y si sumas, o si restas, perdón, acá seno de x menos pi cuartos para la derecha. Acá pasa a pi cuartos. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si c es mayor que 0, la gráfica de la función g, esta g, se obtiene desplazando horizontalmente la gráfica de f en sentido negativo, para la izquierda. Y si c es negativo, se desplaza para la derecha. Si c es negativo, la gráfica se hace un desplazamiento horizontal en sentido positivo, o sea, para la derecha. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el valor de C, pi cuartos y menos pi cuartos. Pero en este caso coincide el C cuando el coeficiente de X es 1, ¿no? Porque pasaría si fuese 2, ahí no va a coincidir el C, lo que se va a desplazar, ¿no? Ya, ese es el desplazamiento horizontal. Ya, si es positivo, se desplaza para la izquierda. Y si es negativo, se desplaza para la derecha. Acá, de fase o cambio de fase. Ahí está, cuando el X está multiplicado por una constante B más C, ¿no? Y se desplaza. ¿Ya? Más C. Por eso se llama de fase o cambio de fase. Respecto a la función F de X, función trigonométrica de X, es un número denotado por phi menos C sobre B. Ahí está, este es lo que se va a desplazar, el phi. Que se obtiene menos C sobre B. Menos C sobre B. ¿Cómo encuentras eso, joven? Cuando tú esto lo igualas a cero. Cuando tú le igualas a cero, el phi va a ser menos C sobre B. Menos C sobre B. ¿Ya? Eso se va a interpretar. Se va a interpretar como el desplazamiento de la gráfica de la función trigonométrica. En sentido positivo o negativo del eje de las abscisas, ¿no? Si phi es negativo, la gráfica se desplaza valor de phi unidades en sentido negativo del eje de las abscisas, a la izquierda. Si phi es positivo, la gráfica se desplaza valor de phi unidades en sentido positivo al eje de las abscisas, o sea, a la derecha. ¿Ya? Entonces, de antes era el C, era el valor de lo que se desplazaba, ¿no? El phi es el desplazamiento horizontal, ¿no? De antes coincidía porque era 1, pero ahora ya no es 1, ahora es B, por eso se divide entre B. ¿Ya? Por ejemplo, tiene usted acá esta función, coseno de 2x. Este es el coseno de 2x más 1. Como es más, se desplaza para la izquierda. Pero ¿cuándo estamos desplazando para la izquierda? ¿Cuándo estamos desplazando? El phi es. ¿Cómo se obtiene el phi? Acá está, mira.
Repito otra vez, phi menos c sobre b. Menos c sobre b. El c vale 1 y el b vale 2. Pues es menos 1 medio. ¿No? Se desplaza para la, cuando es más, para la izquierda, 1 medio. 1 medio unidad, sea 0, 1 medio, para la izquierda. Y la gráfica, ¿no? Lo que está demorado. La gráfica se desplaza, ¿no? Lo que se desplaza es 1 medio en sentido negativo del eje de la axis. Ya, 1 medio. Para la izquierda. ¿Fijo? Efecto del D. El D es el desplazamiento vertical. Usted tiene la gráfica acá, por decir, sin x. Ya, tengo la gráfica de la función sin x. Y yo quiero encontrar el sin x más una constante. Recuerda usted que acá es sin x, acá más 1. Se desplaza una unidad hacia arriba. Se va hasta 2. Y si yo resto, se desplaza para abajo, ¿no? Sin x menos 1, por ejemplo. Se desplaza una unidad hacia abajo. ¿Ya? Y así, como está desplazando hacia abajo, sería menos 2. Entonces, ese desplazamiento, joven, ese desplazamiento afecta al rango, pero no al dominio. El dominio sigue siendo lo mismo. El rango sí lo afecta, porque es más 1. Por lo que acá, inicialmente, esta función de acá, el sin x, el rango menos 1, 1. Pues si fuese sin x más 1, y el rango sería 0, 2. Y si fuese sin x menos 1, sería de menos 2 a 0, ¿no? El rango. Y el periodo mínimo tampoco se altera. Pues usted decía, ¿no? En una función puede sumar cualquier constante y el periodo mínimo sigue siendo lo mismo, ¿no? El único que altera es el coeficiente de x, ¿no? Y la potencia, si estuviese, ¿no? ¿Ya? Entonces es el desplazamiento. Si D es positivo, se desplaza hacia arriba. Si D es negativo, se desplaza hacia abajo. ¿De acuerdo, joven? ¿Ya? Un ratito, por favor, disculpen. Bien, entonces, hemos dicho, si D es positivo, la gráfica de C, de G, perdón, se obtiene desplazando verticalmente la gráfica de F en sentido positivo, o sea, hacia arriba, ¿no? Del eje de las ordenadas. Y si D es negativo, la gráfica H se obtiene desplazando hacia abajo, ¿no? En sentido negativo de la ordenada. ¿Ya? Bien. Ahora, hemos dicho adelante el efecto de A en la función seno-coseno. Porque son los que tienen un valor máximo, valor mínimo, ¿no? Y en la función tangente, ¿cómo afecta? Es de la función tangente X. Es igual a 3 tangente X. Por 3. Es la función 0,1 tangente X. ¿Ya? La forma, ¿no? Se sigue siendo la misma forma, pero quizás la curva como que se va perdiendo, ¿no? Cuando, conforme tú aumentas esto, ¿no? Cuando es 3, 4, aumentas, cuando es más que 1, pero cuando es menor que 1 ya más curva, ¿no? ¿Ya? Para la función secante, igualito, ¿no? Tengo la función secante, lo que está acá, y acá 2 secante, 2 secante el azul, 0,2 secante, ¿no? Como que la curva está deformándose, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna gráfica de funciones especiales?
Esta gráfica que está acá, jóvenes, valor sustos en X más valor de cos en X. Tiene la gráfica esta. Y acá lo puedes ver, joven, el rango, y es importante, el rango de la función valor sustos en X más valor de cos en X está de 1 a récord de 2 siempre, para todo X real. ¿De acuerdo? Y en el caso de la tangente y la cotangente, el rango va de 2 hasta infinito. De 2 hasta infinito. Y la secante y cosecante va de 2 r de 2 hasta infinito. Profe, ¿pero cómo obtuvo esa gráfica? Sumando, ¿no? Las ordenadas. O sea, grafica usted el sen x en valor absoluto. Grafico el cosen x en valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué lo tengo, tienes acá? A ver. Acá. Más o menos porque tengo una idea de cómo se grafica, ¿ya? Acá cero. Pi medios. Pi. Tres pi medios y dos pi. La gráfica del seno. Es así. El seno debería contener la parte negativa, pero como está en valor absoluto, lo traslada a la parte positiva. Valor absoluto. El coseno viene a ser así. Debería ir a la parte negativa, pero como está en valor absoluto, se traslada a la parte positiva. Usted sabe que la intersección está en pi cuartos. Cuando x vale 0, el seno vale 0 y el coseno vale 1. La suma 1 por acá para hacer gráfica. Cuando vale pi cuartos, el seno vale raíz cuadrada de 2 sobre 2 y el coseno también vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. La suma raíz cuadrada de 2. Entonces acá está el punto. La suma raíz cuadrada de 2. Cuando vale 3 pi cuartos, o cuando vale pi medios, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Se la suma 1. 0 más 1, ahí está. Graficamos, unimos, y como es periódica, va de 1 arriba, ¿no? Tiene la misma forma. Lo mismo acá. Ahí está la forma. De 1 a raíz cuadrada de 2. Y es más, joven, esto usted lo va a usar bastante en los ejercicios. Para todo x real, ustedes saben que el sen x para cosen x de menos r de 2 a r de 2. Si está en valor absoluto, ambos en valor absoluto. De 0 a récord de 2. Y si cada uno está en valor absoluto, va de 1 a récord de 2. ¿Ya? Eso lo van a usar bastante, joven. Con eso, hay varios problemas que usted puede usar, ¿no? Igual, valor absoluto de la tangente más valor absoluto de cotangente va de 2 hasta infinito. Ya, igual. Valor absoluto de secante más valor absoluto de cosecante de 2 recuerdos de 2 hasta infinito. Ya. Simplemente, profe, ¿cómo me puedo recordar? Cuando hay que vale pi cuartos, la tangente y cotangente. Es acá pi cuarto 1, 1. Por eso 1 más 1, 2, de 2 a infinito. En pi cuartos, acá secante pi cuartos, recuerdo 2, o secante pi cuartos, recuerdo 2. Recuerdo 2 se define. ¿Por qué? Igualito acá, ¿no? ¿Por qué en pi cuartos? Porque hay la intersección, ¿no? Intersección en pi cuartos. Acá, sen de pi cuartos,
raíz cuadrada de 2 sobre 2, coseno de pi cuarto, raíz 2 sobre 2, la suma, raíz cuadrada 2, por eso raíz 2 es el valor máximo. ¿Ya? El valor máximo acá. Pero en cambio, en la tangente y cotangente, secante y cosecante, es mínimo. Hasta más infinito. ¿De acuerdo? Ahí está. Aplicación 10. Dice acá lo siguiente. Si la curva mostrada representa la función f definida por esta regla de correspondencia, a coseno de bx, a y b positivo, calcula el valor de b menos a. La función es el coseno. El a lo puedo encontrar porque el valor máximo es 2 y el valor mínimo es menos 2. Acuérdense ustedes que el a, ¿qué cosa es el a? Un medio del valor máximo menos el valor mínimo. Ya tengo el a. El b tiene que ir con el periodo. Si yo recuerdo, veo la gráfica, hasta acá, y nuevamente, y hasta ahí es pi. Allá, como acá es pi, hasta acá es pi medios, ¿no? Entonces, el periodo mínimo es pi medios. Cada pi medios se repite la gráfica, ¿no? El periodo mínimo es pi medios. ¿Y cómo se encuentra el periodo? 2 pi sobre b. Y 2 pi sobre b es pi medios, ¿no? Ahí también. Si la gráfica, este 2 es el periodo, ¿no? Porque acá, jóvenes, acá, si ves la gráfica, ve todo eso, el coseno, hasta acá, y no, a partir de acá nuevamente empieza, ¿no? Y acá está el centro, que es pi medios, ¿no? Ya, 2t es igual a pi. 2 es el periodo, ¿no? Mínimo, o sea, periodo mínimo es pi medios. Y lo puede ver la gráfica, pues joven, acá está el periodo mínimo pi medios. La mitad, pues, ¿no? Pi medios. ¿Y cómo se encuentra el periodo? 2pi entre b, 2pi sobre b. ¿Se acuerdan la regla? 2pi sobre b es igual al periodo que es pi medio, ¿no? El periodo es 2pi sobre b, igual pi medio. Pi se va y b vale 4, ¿no? B 4. Este a es la amplitud, pues, ¿no? La amplitud. Valor máximo 2, valor mínimo menos 2. Ya, menos 2 a 2. Mínimo, máximo. Ahí está. 2 menos menos 2, 4. Entre 2, 2, pues, ¿no? La amplitud 2, ¿no? La amplitud 2. ¿Qué nos pide? B menos A. 4 menos 2, 2. La respuesta sería 2. ¿Sí o no? La clave, la D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Muy bien, Muñoz, muy bien, Alia. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, los demás, por favor, ¿tienen alguna consulta que hacer? Vamos, jóvenes, vamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Joven, ¿alguna pregunta? Joven, ¿estamos acá o no? Todo claro, bien, Raúl. Bueno, sigamos a ver. Acá, aplicación 11. Si la curva mostrada representa la función f definida por esta regla de correspondencia. A seno de b por x más d. Donde A y B positivo, calcule el valor de esta expresión. Esta es la función seno. Ha habido un desplazamiento, ¿sí o no? El valor máximo 3, valor mínimo menos 1, puede encontrar A. Y el B es el periodo. Y te das cuenta, de acá empieza, mí, de acá empieza. Y nuevamente hasta acá. No, hasta acá. Y nuevamente acá. Entonces tú ves acá, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. 6 cuadraditos es pi. Cada cuadradito es pi sexto. Pi sexto, pi sexto, pi sexto. Está acá. ¿No? Vamos a ver, mire. Tengo la gráfica. ¿Se conoce? El seno de bx está entre menos 1 y 1. Entonces, construye la función como a y b son positivos. Multiplico por A y le sumo D. A multiplicarle por A y sumarle D sería A más D. Multiplico por A menos A más D. Esto de acá hasta acá es la función donde este es el valor mínimo que vale menos 1 y es el valor máximo, ¿no? Ahí está. Esto vale 3. El máximo y el mínimo menos 1, ¿no? Esto vale menos 1. Esto vale 3. Y de ahí va a salir A y D, ¿no? Menos A más D igual menos 1. A más D igual 3. Si usted suma, 2D igual 2, o sea, D vale 1.
Y si D vale 1, A vale 2. Ahí está 2, D1. Ahí está. Y B es el periodo, pues sí o no. Entonces es pi. ¿No? Lo cual es 3 de medios. Joder, medio. Acá, yo me veo la gráfica, acá empiezo mi punto de referencia, según la gráfica del seno. Esto de acá, ¿qué punto es? De acá hasta acá hay dos unidades, acá hay dos unidades, entonces acá debe ser 1. 1. De menos 1 a 1 ha desplazado una unidad, ¿no? Normalmente, este que está acá, que es el centro, normalmente este que es el centro, debería estar en el eje de las axisas. Pero se ha desplazado. ¿Cuándo se ha desplazado? Una unidad. Él es el D, lo que se ha desplazado, ¿no? Igual a 1. Y acá, hasta acá llegó. Como hay 6 cuadraditos y es pi hasta acá, entonces sería cada cuadrito pi sextos. Acá 4. 1, 2, 3, 4. 4 pi sextos. Este es 4 pi sextos. O sea, 2 pi tercios. Simplemente el periodo es 4 pi sextos. O sea, 2 pi tercios. Ahí está el periodo, 2 pi sobre 3. Mira, acá está, mira. 2 pi tercios. De frente, ¿no? El periodo 2 pi tercios. Profe, ¿por qué 2 pi tercios? Acá está, pues, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos es pi. Cada cuadrito pi sexto. 1, 2, 3, 4. 4 veces pi sexto, o sea, 2 pi tercio, ¿no? Periodo 2 pi tercio. Entonces, el periodo es igual 2 pi sobre b, ¿no? Igual 2 pi tercios. 2 pi se va y b vale 3. El d vale 1, porque se está desplazando 1. La amplitud es 3 menos menos 1, 4, entre 2, 2. Ahí está, pues. A2 y d1. B3. Entonces, A viene a ser ¿cuánto? 2, B3 y D1. Me están pidiendo esto. A, 2 por la función E vale en pi sextos más B sobre D. B vale 3, D1. La función en pi sextos, cuando hay que valer pi sextos. Cuando hay que valer pi sextos es 3 por pi sextos pi medios y C de pi es 1 por 2. 2 más 1, 3. ¿Sí o no? Simplemente reemplazamos, ¿no? A vale 2. F de pi sexto. 2 seno de 3 por pi sexto más 1. Más 3 entre 1, que es 3. Esto vale pi medios. Joder, esto vale pi medios. Y seno de pi medio 1. Por 2, 2 más 1, 3. Todo esto vale 3. Por 2, 6. Y más 3, 9. 9, ¿no? La clave la D. ¿Sí, joven? ¿Qué dice usted? ¿Todo bien, Muñoz? Muy bien, Muñoz. Lo demás que dicen, por favor. Jóvenes, por favor, opinen, por jóvenes, para poder continuar rápido. Todo claro, profesor. Muy bien. Sigamos. Acá, la aplicación 12. Si la curva mostrada representa la función F definida por esta regla de correspondencia, donde A y B positivos, calcule el valor de D menos A coseno de B por C. Hay que encontrar A, encontrar B, encontrar C y encontrar D. Entonces, ahí tengo la gráfica. Y ahí es la gráfica. Este punto A dice 5 pi sobre 12 es 5, por eso que esto vale 5. Este punto B es 11 pi sobre 12 y la ordenada menos 3, ahí está. Con esto encuentra la amplitud. Máximo menos el mínimo sobre 2, ¿no? La amplitud. ¿De acuerdo, joven? ¿Y hay desplazamiento, no? Acá está en el cielo cuadradito, te lo está diciendo, mira, bueno, de 3 a 5 hay 8 unidades. Entonces acá de 4 unidades, ¿no? Acá debe ser 1, ¿sí o no? Acá debe ser 1. El centro, ¿sí o no? Busco el centro. De 5, menos 3 a 5 hay 4 unidades. Acá, entonces esto vale 1. Es 1. De 23 a 1, 4. De 1 a 5, 4. La amplitud vale 4. El D vale 1. Y encontré A y encontré D. Con la gráfica nomás, y encontré A y D. Joven. Entonces, usted tiene el sinusoide. Acá, usted ve acá. Empieza acá. Desde punto, ¿no? 5 pi doceavos, esta es la mitad del periodo. La mitad del periodo. De 5 pi sobre 12
a 11 pi sobre 12, es dos partes nomás, ¿no? La mitad del periodo, la mitad del periodo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ahí? Bueno, lo quieren hacer así, seno de x, multiplicas por a y le sumo d. Pero ya encontré el a y el d, ¿no? De ahí sale esto que está acá, menos 3, y le sale 5, ¿no? Sumas 2d igual d, 2, d vale 1. Lo que te dije, pero d vale 1, ahí está, d vale 1, lo que se ha desplazado, ¿no? D vale 1. Y el a es la distancia del 1 al 5, o sea, 4. A vale 4, d vale 1. Ya está. Esto que está acá es la mitad del periodo. Fue la mitad, pues, ¿no? Llegó acá y llegó así, la mitad. Esta es la otra mitad. Y la mitad del periodo, 11 pi doceavos menos 5 pi doceavos, ¿cuánto sería? 6 pi entre 12, o sea, pi medio, ¿no? Pi medios. O sea, el periodo es igual a pi. ¿Y cómo encontré el periodo? 2 pi sobre b. 2 pi sobre b es igual a pi. O sea, b vale 2. B vale 2. Ya, ahora, ¿cómo encuentro el valor de c? A ver. La regla de correspondencia, ya lo puedo encontrar, joven, la regla de correspondencia, la función f de x. A vale 4, seno de b vale 2, x más c, que no conozco todavía, más d que vale 1. Entonces, voy a reemplazar cualquier punto que está ahí, cualquier punto. Por ejemplo, reemplazo en el punto A, cuando x vale 5 pi sobre 12 y la función vale 5. La función es igual a 5 pi sobre 12, 4 seno de 2x, esto por 2, es 5 pi sexto, más c, todo más 1. La función e igual a 5 pi sobre 12 es igual a 5. Esto vale 5. Esto pasa a restar sería 4. Entonces, usted tiene acá, como esto pasa a restar sería 4, con este 4 se cancela, sería seno de 5 pi sexto más c igual a 1. ¿El seno de qué ángulo es igual a 1? Pi medios. Entonces, todo este ángulo que está acá, joven, todo este ángulo sería igual a pi medios. ¿Por qué? Porque el seno de pi medio vale 1, pues, ¿no? 5 pi sexto más c igual a pi medios. Y de ahí sale c. Pi medios menos 5 pi sexto. Que vale menos pi tercios. Y ya tengo el c. Entonces, me dice que calcule el valor de d menos a coseno de b por c. D vale 1. Ahí está 1. Menos a, que vale 4. Coseno de b por c. D. 2 y c menos pi tercio, menos 2 pi tercios. El coseno de un argumento negativo se hace positivo. Coseno de 2 pi tercio vale menos 1 medio. Menos 1 medio por 4 sería menos 2. Con menos más 2. 1 más 2, 3. La respuesta es la C. 3. ¿Sí, joven? ¿Qué dice usted? ¿Estamos? Muy bien, sigamos a ver. Acá, el 13. En la figura se muestra el gráfico de la función f definida por esta regla de correspondencia. Calcule, ¿no? A más b más d. Profe, ¿amplitud? No, ya no hay amplitud acá, pues, ¿no? Ahí, ¿cómo hacemos, joven, ahí? Ahí, veo que el periodo, por ejemplo, es 4pi. De menos 2pi a 2pi, la gráfica de la tangente. 4pi el periodo. Tengo un punto que cuando x 0, la función vale 3. Y cuando x vale pi, la función 5. Ah, ya, pues con eso, ¿no? Y el desplazamiento, acá está, pues el desplazamiento, acá cambia con concavidad. Debería estar acá en el origen. ¿Se ha desplazado cuánto? 3 unidades. D vale 3. Esta es la gráfica. Es el periodo que es 4pi. De la gráfica, el periodo es 4pi. Es igual pi sobre b. Pi sobre b es 4pi. O sea, pi se va, b vale 4. Pero un cuarto. Pi, b vale un cuarto. Ya está. Entonces, cuando b vale un cuarto, la regla de correspondencia es a tangente de un cuarto por x más d. Tengo, cuando x vale pi, la función vale 5. Para x vale pi, la función en pi es a tangente de pi cuarto más d, pero f en pi vale 5. La tangente de pi cuarto vale 1, o sea, a más d vale 5. Para x igual 0, para x igual 0, la función vale 3.
T vale 3. La tangente de 0 es 0. Tangente de 0 es 0, T vale 3. Y eso te lo había dicho, joven. Este 3 es el desplazamiento, ¿no? Se está desplazando. Esto debe estar en el origen, ¿no? Acá cambia la configuración. D, este es el D. De frente, 3. El D vale 3, acá está en la gráfica, 3. Y así D esta vale 3, entonces A vale 2. Entonces tengo A más D, A 2, D 3 y B 1 cuarto, ¿no? La suma sería 21 cuartos. A 5 más 1 cuarto. 5 más 1 cuarto es 21 cuartos. La clave de la C. ¿Sí, joven? ¿Qué hizo usted? ¿Se entendió? Jovencitos. Bueno. Sigamos a ver. Y acá. Dice, la figura se muestra el gráfico de la función f definida por 2 cosecante de 3x menos 1. Calcule el área de la región sombreada. Es de la función, te dan la regla de correspondencia, te dan la regla de correspondencia, ¿ya? Te están dando, joven, la regla de correspondencia y le piden calcular el área, ¿no? Puedo encontrar este punto. Con la regla de correspondencia puedes encontrar este punto y tengo este punto y ya tendrías el área, ¿no? Ahí vamos a ver. Ustedes saben, por teoría, la cosecante de 3x menor o igual que menos 1 o mayor o igual que 1. Multiplicas por 2 y restas 1. Por 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Por 2, 2. Menos 1, 1. Ya, entonces, según estos jóvenes, dice de menos infinito a menos 3. O sea que acá debe ser menos 3. Acá debe ser menos 3. Y acá dice de mayor que 1. Ah, ya, entonces es 1. Ah, miren, ¿eh? Ya tengo el B y el C. La ordenada de B y C, ¿no? Ya tengo, ¿no? De cálculo del periodo. El periodo de esta función es 2pi entre 3, ¿no? 2pi tercios. Esta gráfica se repite cada 2pi tercios. ¿Ya? Entonces tengo la gráfica acá. Acá, joven, 1, 2, 3, 4. Como el periodo 2pi tercios, cada cuadradito entre 4. 2pi tercio entre 4. 2pi tercio entre 4 sería pi sexto, ¿no? Está 2pi tercios acá. 4 cuadraditos. Acá, la mitad pi tercios y de acá la mitad pi sextos. Pi tercio acá es pi sextos. Y recuerden ustedes que el rango acá es de 1 hasta más infinito. Eso es 1. ¿Sí o no? 1. Y acá es menos 3, ¿no? Pues de menos infinito a menos 3. Menos 3. Entonces ya tengo las coordenadas de A, B y C. A es 0, 0. B es pi sexto 1. C es 3 pi sexto, que es pi medios, menos 3, ¿no? Ahí está. Pi medio menos 3. Joder, ya tengo los tres puntos. ¿Se puede calcular el área, sí o no? Usando el arreglo. Cuando tengo el origen, joven, solamente con todo ver, en sentido antihorario. Pi medio menos 3, pi sexto 1, ¿no? Un medio, entre 2. Él por el pi medios, un medio de, esto sale pi medios menos, 3 pi sextos que es pi medios, menos menos, más pi medios, pi entre 2 pi medios, unidad cuadrada, ¿no? Pi medios, la B. ¿Sí fue? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hablé? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Y acá, esto por ejemplo vine una vez en una práctica calificada. Decía ahí, el gráfico mostrado, calcule pi quintos multiplicado por 15 cotangente de teta menos pi. ¿Ya? Pero esta es la gráfica de la función 2 secante 5x más 1. Igualito, ¿no? Podemos encontrar estos puntos, podemos encontrar las axisas, ¿no? ¿Ya? Acá miren. La secante es menor o igual que menos 1 o mayor o igual que 1. Por 2 y le sumo 1. Por 2 y le sumo 1. Por 2, menos 2. Más 1, menos 1. Por 2, 2. Más 1, 3. ¿Ya? 2 secante más 1 mayor o igual que 3 sería, ¿no? Acá es mayor o igual. Un lapsus.
¿Ya? Por 2 es 1 mayor que 3. Ahí está, entonces acá mayor que 3, acá es 3. Y acá menos 1, ¿no? Tengo 2 puntos. Y el periodo mínimo, 2 pi sobre 5. 2 pi sobre 5. 2 pi quintos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Acá 2 pi quintos, ¿no? La mitad, pi quintos. Tengo 3 puntos, pi quintos. Ahí está, mira la gráfica. Periodo 2 pi quintos. La mitad pi quintos. Acá es cuánto, menos 1. Y acá cuánto es 3, ¿no? Ahí está, de menos infinito a menos 1, unido de 3 hasta más infinito. Bien, joder. Entonces, en este triángulo rectángulo, esta distancia valdría 2 pi quintos. Y esto que es acá valdría 2, de 1 a 3, 2 unidades, ¿no? Alfa. 2 esto, y acá 3 pi quinto, 2 pi quintos, perdón. Acá también se puede construir un triángulo rectángulo. Este de acá es pi quintos, y acá de menos 1 a 3 hay 4 unidades. Digamos beta, ¿no? Ahí es 4, y 3 pi quintos. Le estamos llamando alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta suman 90 grados. Cuando tres ángulos suman 90 grados, la suma de cotangentes es igual a producto de cotangente. Y yo puedo obtener cotangente alfa, este cateto entre este cateto. Cotangente beta, este cateto entre este cateto. La suma de cotangentes es igual a producto de cotangentes. ¿Por qué? Porque los tres ángulos suman 90 grados, ¿no? ¡Achá! La cotangente alfa, 2 pi quintos sobre 2 pi quintos. Más cotangente teta. Cotangente beta, ahí es de 4 entre pi quintos. Es 20 sobre pi. Igual, cotangente alfa, pi quintos, cotangente teta, 20 sobre pi, por la cotangente teta. Pues de ahí despeja usted la cotangente teta, ¿no? Ahí está, la única incógnita es cotangente teta. Acá, pipi se va. 20 entre 5, 4 cotangente teta, esto pasa a restar. 3 cotangente teta, igual pi quinto más 20 sobre pi. Multiplica por 5 para tener 15 cotangente teta. Por 5, 15. Por 5 pi y pasa a restarme. Y por 5 sería 100 sobre pi. ¿No? 100 sobre pi, pasa a restar 100 sobre pi. Ahí está. Este sale 100 sobre pi por pi quintos. Pi pi y 100 entre 5, 20. Y esa es la nota que deben tener ustedes el día de mañana, jueves, ¿eh? 20. La clave es la C. ¿De acuerdo? Listo. Pregunta, por favor. Joven, preguntas. Vamos, joven, para hacer problemas, por favor, preguntas. Ya, entonces, ahora sí. Problemas resueltos. Y acá, problema 1. Si los periodos principales de las funciones sean periodos mínimos, ¿no? Esto, por ejemplo, viene en emisión, creo. La función f, g y h definida por f es igual a esto, g es igual a esto y h es igual a esto. Encuentre en progresión aritmética, ¿no? Se encuentra en progresión aritmética. Dice, los periodos mínimos de estas funciones f, g y h se encuentran en progresión aritmética. Calcule m por n más n por p más p por m más entre m por n. A ver, en cada función, ¿cuál es el periodo mínimo de estos jueves? Como está la función tangente, el periodo mínimo es pi sobre m, ¿sí o no? Pi sobre m. ¿De acuerdo, joven? Ahí está, pi sobre m. La función g es el seno al cubo. Como está el potencia impar, es pi, perdón, 2 pi sobre pi. Cuando es impar, es 2 pi sobre este coeficiente, ¿no? Y si es par, cuando es par, es pi sobre ese coeficiente, ¿no? Ahí está, 2 pi sobre p. Para la función h de x, potencia par es pi sobre n, ¿no? Pi sobre n. Ahí están los periodos. Están en proyección aritmética. Cuando están en proyección aritmética, él más una razón me da él, y él más una razón me da él, ¿no? En ese orden. Ahí está. Cuando están en aritmética, el periodo de él más el periodo de h es igual a 2 veces el periodo de G, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Pues siempre una razón, pues, ¿sí o no? Una razón. Eso usted lo sabe por aritmética, pues, joven, ¿cierto? ¿Sí o no?
A ver, acá si yo tengo A, B y C que están en progresión aritmética, acá hay una razón. Acá hay una razón, ¿no? A más B. O sea, B menos A. La razón, ¿no? B menos A. B menos A es la razón. Igual C menos B. Por lo que A más B. Ahí está. B por 2 igual A más C. A más C, que son los extremos, igual dos veces el medio, ¿no? Que es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando estoy expresando el medio. Acá se ve pi sobre m más pi sobre n igual dos veces 2pi sobre p. Pi, pi, pi se va. 1 sobre m más 1 sobre n igual 4 sobre p. Y de ahí, joder, tengo acá lo siguiente. M más n sobre m por n es igual 4 sobre p. El p pasa a multiplicar. ¿Ya? Ahí tendrías p por n más p por m. O pasas a restar, seguir. Ahí también. P por n más p por m es igual 4m por n. P por m más n por p. Estos dos términos es 4mn. Más mn, 5mn. Entre mn es 5, ¿no? Ya salió, ¿no? Ahí sale 5. La clave de la C. Ya, la clave de la C. ¿Sí, joder? ¿Preguntas? ¿Preguntas, joder? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Calcula el periodo mínimo o periodo principal. Acá, mire, los argumentos son distintos, ¿no? El seno de x cuartos más el coseno de x sextos. F igual a x más t es igual a f en x. Con t distinto de cero. Usamos definición. Seno x cuarto más t cuartos más coseno x sexto más t sexto, ¿no? Debe cumplirse la igualdad de la función, ¿no? Entonces, esto debe ser de la forma 2kπ. Esto debe ser de la forma 2kπ. Pues pongo 2mπ y acá pongo 2nπ. No necesariamente debe ser la misma constante, ¿no? Para que se cumpla la igualdad, 2mπ más pi cuarto el seno es el seno x cuarto. 2nπ más x sextos, el coseno de x sexto, ¿no? Entre el periodo sobre 4, 2mπ. O sea, el periodo 8m por pi. El periodo sobre 6, 2nπ. O sea, el periodo 12nπ. Debemos encontrar un valor de m y n que ambos sean iguales. Y ese es el mínimo común múltiplo, joven. Ya, deben cumplirse la misma igualdad, ¿no? Debe cumplirse, que estos son iguales. Entonces, la relación de m y n de 3 a 2. ¿Por qué? Porque pi se cancela. Cuarta es 2, cuarta es 3. M entre n como 3 a 2. Entonces, m es como 3 y n es como 2. Como m y n son enteros y t debe ser el menor, entonces positivo, m vale 3 y n vale 2. Si m vale 3, 8 por 3, 24 pi. Si n vale 2, 24 pi. Recuerden ustedes que el periodo mínimo debe ser el menor valor, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, el periodo mínimo es 24 pi. Entonces, como una regla, joder, el periodo mínimo, ¿cuál es el periodo mínimo de? Es igual pi o 2 pi entre un cuarto, ¿no? Porque es impar. 2 pi entre un cuarto es 8 pi. El periodo de este de costa acá, 2 pi entre un sexto. 2 pi entre un sexto sería 12 pi. Entonces, el periodo, fíjense, el mínimo común múltiplo de 8pi y 12pi.
¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo sacas tú el mínimo común múltiplo? De 8 y 12. El mínimo común múltiplo de 8 y 12. Ustedes lo calculan así, ¿no? ¿Tiene mitad? Sí, mitad 4, mitad 6. ¿Tiene mitad? Sí, 2 y 3. Mitad 1, tercio 1. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 pi. Por eso sale 24 pi. En el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo, Joven? ¿Sí? ¿Se entiende, Joven? Por favor. La clave de la E. Bien, sigamos. Acá, calcule el periodo mínimo o periodo principal, igualito, pues sí o no. Mínimo común múltiplo. Lo vamos a usar usando definición. Pero ya sabe usted. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá, se debe cumplir la igualdad. Seno a la cuarta de x cuarto más t cuarto más seno a la cuarta de x sexto más t sexto, ¿no? Debe cumplir esta igualdad. Para que se cumpla la igualdad, como es par, basta que sea kpi y entonces sea kpi, de la forma kpi, kpi, ¿no? O sea, mpi y acá npi, de la forma, ¿no? Entonces, usted dice acá lo siguiente, joven. El periodo acá es de la forma mpi. T sexto de la forma npi. Acá sería 4mpi y acá 6npi. Como se trata del mismo periodo, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuándo sale ahí? A la igualdad. 4mpi igual 6npi. Pipi se va, cuarta 2, perdón, mitad 2, mitad 3. M de 3 a 2. Entonces, como T es el periodo mínimo, el menor valor de T, y como son enteros, M vale 3 y N vale 2. ¿Ya? M 3 y N 2. Entonces, si fuese 3, 12pi, acá 12pi, ¿no? El periodo mínimo sería 12pi. ¿Cierto? Que también funciona con el mínimo común múltiplo, pues sí o no. A ver, ¿cuál es el periodo mínimo acá? La potencia es par, es pi sobre un cuarto. Pi entre un cuarto, es pi entre un cuarto, sería 4pi. La potencia es par. El periodo es igual, pi entre un sexto, ¿cuánto es? 6pi. El mínimo común múltiplo es 4pi y 6pi. El mínimo común múltiplo es 6, 4 y 6. Mitad 2, mitad 3. Mitad 1, tercia 1. Entonces acá el periodo mínimo, mínimo común múltiplo, es 4pi y 6pi. Es 12pi. ¿No? Ahí está. ¿Cierto? Lo hace más directo. Claro, es el mínimo común múltiplo, joven. Es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Listo. Y eso para cualquier operación, no necesariamente para más, puede ser para menos, puede ser menos también, puede ser multiplicación, puede ser división, cualquier operación. Siempre y cuando la función no es reducible, ¿no? Ya no se puede reducir más. A ver, acá, problema 4. Si los periodos principales o mínimos de la función f de x, e elevado valor absoluto de seno de 4x más e valor absoluto de coseno de 4x. Y g de x igual 5 seno a la cuarta de m por x sobre m menos 1. Calcule m. Los periodos mínimos son iguales. Joven, acá tengo mi función que depende del valor absoluto del seno de 4x y el valor absoluto de coseno de 4x. Están en valor absoluto y son corrazones, ¿no? Del mismo argumento. Entonces puse la regla práctica. El periodo mínimo es pi sobre dos veces valor sub de b.
¿no? Porque esta función se repite, ¿no? En cada pi entre dos veces valor sub t b. Pero así sea exponencial igualito. Bueno, y acá miren, escribo acá pi entre 2 veces b es pi octavo, ¿no? Acá usted está usando la definición. Para que se cumpla la igualdad, el seno puede ser coseno y este coseno puede ser seno, ¿no? Capi medios. Capi octavos, o sea, cuando K vale 1, pi octavo, ¿no? Lo que te digo, ¿no? Pi octavos, puede ser pi octavos. Pi entre 2 veces b, pi octavos. Y acá, la potencia es par. Cuando la potencia es par, es pi entre su coeficiente, que es m entre m menos 1, ¿no? Pi entre valor absoluto de m entre m menos 1. Recuerda usted que es valor absoluto. Y esto lo igualamos a pi octavo, ¿no? Pues son iguales. Pi por valor absoluto de m menos 1 sobre m igual pi octavo. Ahí está, son iguales. Pi, pi se cancela. Entonces, hay dos posibilidades. Que m menos 1 sobre m sea 1 octavo, o sea menos 1 octavo, ¿sí o no? Si es igual a 1 octavo, 8m, m, 7m, igual menos 8, paso acá, 8, ¿no? M, 8 séptimos. Y si fuese menos 1 octavo, ahí sale que M es igual a 8 noveno, ¿no? Despejamos. Acá tengo 8M, acá menos M pasa a sumar 9M, ¿no? Y acá sería menos 8 pasa a sumar 8, 8 noveno, ¿no? Entonces puede ser 8 séptimos o puede ser 8 noveno, ¿no? Y la clave sería, ahí está, 8 novenos o 8 séptimos. La D, ¿no? La clave es la D. Sí, joven, ¿qué hizo usted? ¿Se entendió? Joven. Sí, se entendió, profesor. Muy bien. Seguimos. Ya, esto también vino en emisión. Examen de emisión. Dice ahí. Un equipo de investigadores observó el comportamiento de la marea de la costa de Ancón y concluyó que podía ser modelado por la función, por esta función, donde HT representa la altura en metros de la marea T hora después de medianoche, o sea, después de las 12 de medianoche, ¿no? Después de medianoche, 0, 0, empieza de 0, ¿no? ¿A qué hora la marea alcanza los 4 metros por primera vez? Y si la medianoche la altura es de 2, menor río 2. Mucho chamuyo, pues solamente vas a reemplazar, ¿no? Cuando la altura, ¿cuánto es? 4 metros, ¿no? ¿Cuál es T? Cuando esto vale 4. Si empieza, dice a medianoche, ¿dónde es? O sea, cuando T vale 0, porque empieza del medianoche 0, cuando T es 0, la altura es igual 2 menos R2. Y de ahí vas a poder encontrar el valor de A, ¿no? Esta es la altura. A medianoche, el tiempo 0. De ahí inicia, pero ahí inicia, el medianoche, 0, 0, 0 horas, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando T es 0, entonces la altura dice que es 2 menos R2. La altura es 2 menos R2. Reemplazamos T0 acá. Altura 2 menos R2, A más 2 coseno. Pi por 0 sobre 6 más 5 pi cuartos. Ya. El coseno es 5 pi cuartos, joder, porque esto vale 0. Pi más pi cuartos en el tercer cuadrante es negativo. Menos R2 sobre 2. Esto vale menos R2 sobre 2, o sea, menos R2. Con esto se va a vale 2, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Entiende o no? El coseno de 5 pi cuartos es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. El 2 se cancela, queda menos raíz cuadrada de 2. Todo esto sale menos raíz cuadrada de 2. Con este menos raíz cuadrada de 2 se cancela, queda que A vale 2. Entonces la regla de correspondencia es A que vale 2 más 2 coseno pi t sextos más 5 pi cuartos. Me están diciendo a qué hora la variable alcanza los 4 metros. Es cuando HT es 4. Cuando HT es 4. Para HT4, ¿cuál es el tiempo? Quisiera encontrar el tiempo. 4 igual 2 más 2 coseno de pi t sextos más 5 pi cuartos. El 2 pasa a restar a 4, que es 2. Y 2 con 2, queda 1 acá. ¿El coseno de este ángulo vale 1? De 0, bueno, esto vale 0. ¿Sí o no? O puede ser 2 pi. También puede ser 2 pi. O si fuese 0, si fuese cero, el T saldría negativo y no puede ser, pues sí o no. ¿Sí o no?
El coseno en qué ángulo vale 1 es 0. Ya, si tú le igualas a 0, el test te sale negativo. Y el tiempo no puede ser negativo, pues joven. Ah, pues eso puede ser 2pi. Entonces, le igual a 2pi es el menor, ¿no? La menor. Entonces sería 5pi cuartos pasa a restar 2pi. 3pi cuartos igual pi por t sobre 6. Pi. Se va pi. Mitad 2, mitad 3. 3 por 3, 9 medios. 4.5 horas. ¿Qué hora es? Han pasado 4 horas y media. ¿A qué hora es? Si empieza de 0 a 0 horas, ¿la hora a qué hora es? 4 horas con 30 minutos, ¿no? La 4 y media de la mañana. Ahí está. La clave es la E. ¿Sí, joven? Pregunta, por favor. Preguntita. Joven, ¿alguna duda, por favor? Todo bien, ¿no? Muy bien. Ahí dice lo siguiente. Si la curva mostrada representa la función f definida por fx igual a coseno de b por x más c, a mayor que 0,1, mayor que b y mayor que 0. Calcule la tangente de pi sobre abc. Ya, esta es la gráfica. Es de la función coseno. No, el a, joven, aquí es igual. Mire, máximo 5, mínimo menos 1. Amplitud, 5 menos menos 1, 6, entre 2, 3. A vale 3. El c, ¿qué cosa es? El desplazamiento. Supuestamente es el seno. La mitad. No, o no es la mitad. Ahí es a coseno. El B es el periodo. Es el gráfico. Y yo ven acá. ¿No? Se puede encontrar el periodo. Ahí vamos a ver, ¿ya? Ahí la gráfica, porque lo ve mejor. La función. El valor máximo. 5. Y el valor mínimo. Menos 1. ¿Por qué es A más C? ¿Por qué menos A más C? Porque lo que hemos visto en las aplicaciones, ¿te acuerdas? Acuérdense ustedes que la función coseno de cualquier argumento, digamos B por X, está entre menos 1 y 1. Multiplico por A y sumo C. A coseno de B por X más C. Multiplico por A y sumo C. Multiplico por A menos A más C. Es decir, el rango que va máximo 5 y el mínimo menos 1. Por eso que A más C 5, valor máximo, y valor mínimo menos 1. Menos A más C. O si no dice, profe, ¿cuándo es máximo esto? Con el coseno toma su máximo lo que es 1. A más C, máximo. 5. ¿Cuándo es mínimo? Con el coseno toma su mínimo lo que es menos 1. Menos A más C. Menos 1. Ahí está, de frente, ¿no? Bueno, y ahí sale A y C. Sumas. Suma, joven. 2A. Perdón, el A se cancela. 2C igual 4. C vale 2. Y A vale 3, ¿no? Porque cuando tú restas, jóvenes, ¿no? Cuando tú restas, el C se cancela así, 2A igual 6. 2A igual 6, A vale 3. ¿Ya? Ahí está. Y C 2, ¿no? Es C, no es B. Acá es C. ¿Ya? C igual 2. ¿Sí o no, joven? ¿Ya? C igual 2. Ya, entonces, la gráfica sería A que vale 3, coseno de B por X más C que vale 2. ¿De acuerdo, joven? C vale 2. Además, cuando vale X 4 pi tercios, la función vale 0,5.
La función e oreja en 4 pi tercios vale 0,5. Entonces, 3 coseno de b por 4 pi tercios más 2 es igual a 0,5, que es un medio. Entonces, de ahí debe salir b. El 2 para restar a un medio. El coseno de 4b pi tercios es igual a un medio menos 2 es menos 3 medios. Entre 3 menos un medio. El coseno de este ángulo vale menos un medio, joder. De 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. El coseno de 2 pi tercios vale menos un medio. Entre 4b pi entre 3 debe ser 2 pi tercios. 3 y 3 se cancela. Mitad 1, mitad 2b igual 1. B vale un medio. Nos piden tangente de pi entre a por b por c. Pi a vale 3, b vale un medio y c vale 2. Tangente de pi tercio, tangente de 60 grados, raíz cuadrada de 3. La respuesta sería raíz cuadrada de 3. Sí, joven, dice usted. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Jóvenes, tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Vamos, joven. ¿El B se podría sacar viendo la gráfica? Bueno, no tanto porque en la gráfica no me indica más bien cuál es el periodo, ¿no? O sea, supuestamente la gráfica, según esto, es de la mitad del periodo, pero este punto no lo conozco. Este punto no lo conozco, ¿no? Para poder ver el periodo, ¿no? Y este 4 pi tercios no necesariamente va a ser la mitad de la mitad del periodo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Este, veo en la gráfica que esta es la gráfica de la función coseno, hasta acá es la mitad del periodo, pero no sabemos este punto, ¿no? Ya por eso estamos evaluando. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Acá. Si la curva mostrada representa la función f definida por a tangente de b por x más c, con a y b positivos, calcule la tangente, pero si la tangente pi entre a cuadrado por b por c. Esta es la función tangente. Acá hay un punto que está en la tangente. Y es otro punto. Cuando x vale 0, la función vale 1. Lo que sí puedo ver, acá sí puedo ver el periodo, ¿no? De pi a 3pi. Acá puedo ver el periodo, mío. De pi a 3pi, 2pi. El periodo de esta función es 2pi, ¿no? Acá sí se ve, mira. De pi a 2pi. Estas son las asíntotas, ¿no? El periodo 2pi. De ahí puedo encontrar b. Puedo encontrar b. Y para encontrar a, evalúo este punto. Y c, evalúo este punto. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. La gráfica, tengo en la gráfica ahí. Este punto que está acá podría ser el, pero no tenemos la seguridad que justo es desde el centro, ¿no? O sea, por acá, ¿no? No sabemos dónde está la concavidad, ¿no? Por eso mejor evalúo, ¿no? Lo que sí sé con seguridad que el periodo es 2pi. El periodo es 2pi. 3pi menos pi, 2pi. Y el periodo es pi sobre b. Ahí está, pi sobre b. Profe, una pregunta, profe. Usted decía que es pi entre valor absoluto de b. ¿Y por qué le pone b? ¿Por qué no le pone valor absoluto? ¿Por qué no lo analiza? Por la forma de la gráfica de la tangente, ese b tiene que ser positivo. Porque si fuese negativo, entonces cambiaría la forma de la gráfica. Pues el b es positivo. Pi y pi se cancela, entonces b vale un medio. Ya tengo b un medio. Entonces la regla de correspondencia, cuando b vale un medio, a tangente b un medio por x más c. Cuando x vale, a ver, 0, la función dice que vale 1.
Cuando equivale a 0, la función es 0, 1. A tangente de 0 más C igual a 1. Tangente C de 0, tangente de 0 es 0. Segundo, entonces sí es el desplazamiento, 1. C vale 1. El C, el desplazamiento, ¿no? 1. Ya, ahora ya tengo el C. Ahora, cuando X vale 2 pi tercios, la función vale 4, dice. La función en 2 pi tercios es 4. A tangente de B por X. B vale, ¿cuánto? 1 medio. Por X vale 2 pi tercios. Más C que vale 1, igual a 4. Eres A tangente de pi tercios. Que vale R 3. Igual 3. Esto pasa a restar. 3. Entonces, el A valdría 3 entre R 3. Y 3 entre R 3, racionalizando, sale R 3. Entonces, el A valdría R 3. Ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C. ¿Qué nos piden? La tangente pi entre A cuadrado por B por C. Si tú reemplazas, viene a ser igual la tangente pi. A cuadrado es R cuadrado 3, A cuadrado es 3. B vale 1 medio y C vale 1. Acá sería 3 medios, o sea, 2 pi tercios. Tangente 2 pi tercios. 2 pi tercios es pi menos pi tercios. Estamos en el segundo cuadrante negativo. No. Y es la tangente de pi tercio, pero negativo. La tangente de pi tercio es R cuadrado 3 negativo menos R cuadrado 3. Menos R cuadrado 3. Ya la clave la A. Menos R cuadrado 3. La A. ¿Fijo? Listo. ¿Pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿Tienen alguna consulta? Listo, sigamos. Acá. Si la curva mostrada representa la función f definida por esta regla de correspondencia a seno de bx, a de b positivo, calcule a pi tangente teta. A por pi por la tangente teta si PQ es paralelo al eje X. O sea, necesito la tangente teta. Acá necesito la ordenada y la abscisa del punto Q1, porque la ordenada es esta altura y la abscisa todo esto, ¿no? Y podemos calcular la tangente porque se construye un triángulo rectángulo, ¿no? A ver. Ahí está. Este punto es 4 pi tercios 3. Este Q punto, este punto, joven, como dice que este es paralelo al eje X, la ordenada también vale 3. Entonces, este punto es un punto cuya ordenada vale 3. Este que está acá es la gráfica de qué función. Seno de BX, ¿no? A seno de BX, ¿no? Entonces, joven, el periodo es, esta es la mitad del periodo, ¿no? 8pi, la mitad del periodo es 8pi. O sea, el periodo vale 16pi. El periodo, 16pi, ¿no? Porque es la mitad del periodo. Y de esa forma podemos encontrar B. Entonces, usted puede encontrar B, joven. 2pi sobre B. Positivo también B por la forma de la gráfica del sinusoide, ¿no? Si no, sería acá negativo, no sería así, ¿no? De positivo. Entonces, mitad 1, mitad 8. B un octavo, ¿no? B si un octavo. Entonces, la regla de correspondencia sería A seno de X octavo. A seno de X octavo. Y este punto pertenece a la gráfica de la función. Entonces, podemos encontrar el A. Cuando yo reemplazo, la función evaluada en 4 pi tercios vale 3. A seno 4 pi tercios sobre 8. 4 pi tercios sobre 8. Igual 3. ¿Sí o no? Ya, ahí está. Joder. Entonces, acá González. Cuarta, 1,
Cuarta, dos, pi sexto. Sen pi sexto es un medio. Esto vale un medio. A medios igual 3, A vale 6. Entonces ya tengo la regla de correspondencia de la función. ¿Ya? Esto que está acá es paralelo, dice. Entonces esta ordenada también vale 3. ¿De acuerdo? Y además, además, como hay simetría, este es 4 pi tercios. 4 pi tercios, acá debe de ser 4 pi tercios, ¿no? 8 pi menos 4 pi tercios. Esta distancia es 4 pi tercios. Hay simetría, pues, ¿no? Y la ordenada vale 3. 8 pi menos 4 pi tercios. Ahí está. 8 pi menos 4 pi tercios es 20 pi tercios. Entonces ya puedo conocer la tangente teta. Acuérdense ustedes que necesito calcular a pi tangente teta. Por eso que encontré el a, ¿no? El a por pi por la tangente teta. Y la tangente teta la encontré y el a ya te encontré, ¿no? Ya, nos pide. Ya. Esta es la tangente teta. 3 sobre 20 pi tercios. 3 por 3, 9 sobre 20 pi. Nos pide a pi tangente teta. A vale 6 por pi. Y la tangente teta, 9 sobre 20 pi. Pi pi. Se va. ¿Sí o no? Mitad, 3. Mitad, 10. 3 por 9, 27 sobre 10. 2,7. Entonces, en la respuesta sería 2,7. La C. ¿De acuerdo? ¿Qué dice usted, joven? ¿Se entiende? Joven, ¿estamos claros o no? Ale, pues, jóvenes. ¿Todo bien? Muy bien. 9 dice lo siguiente. Si en el gráfico el área de la región sombreada es igual a 2 pi tercios, unidad de cuadrado, y la función f está definida por f de x igual k seno de p por x, calcule k más 1 sobre p. Necesito k, necesito p. El p tiene que ver con el periodo y k tiene que ver con la amplitud, ¿no? Me dicen que la gráfica, ¿no? El área es 2 pi tercios. Como es la función 0, usted ve el sinusoide acá, mire. Este es el sinusoide. De acá hasta acá, es la mitad del periodo. Todo el periodo es 4 pi tercios por este dato. Este acá sería 2 pi tercios. Si te vale 2 pi tercios, es la base. 2 pi tercios y la altura. Base por altura sobre 2 y luego igualo acá 2 pi tercios, ¿no? Y tendrías la altura, ¿no? ¡Oh, qué suerte! Ya está. En la gráfica, observe, la gráfica es K, esto vale menos. 2 pi tercios, ¿no? Entonces esto vale 2 pi tercios. La mitad, 2 pi tercios, ¿sí o no? Acá 0, a 4 pi tercios, acá la mitad, 2 pi tercios. Entonces, todo esto que está acá es la base, 2 pi tercios, y la altura es K, ¿sí o no? Esto de acá, jóvenes, es la base. La base que vale 2 pi tercios. Y la altura acá. El área, la base es 2 pi tercios por la altura acá sobre 2. Y eso lo igualo a 2 pi tercios. Que es dato, ¿no? 2 pi tercios. 2 pi tercios, 2 pi tercios, acá vale 2. Ya está, pues acá vale 2. Y el P es el periodo, pues, ¿no? El periodo. El periodo es 4 pi tercios. Es igual 2 pi sobre P, ¿no? El coeficiente es P. 2 pi sobre P es 4 pi tercios. Y de ahí sale P. 2 pi y 2 pi es 2. Acá sale 2, 3 medios, ¿no? 3 medios P. Joven, ya tengo K, ya tengo P, ya puedo calcular K más 1 sobre P, ¿no? Me pide K más 1 sobre P. K vale 2 más 1 sobre 3 medios. 3 entre 3 medios es 2, ¿no?
La clave 2, la B. ¿Qué hizo usted, joven? ¿Se entendió? Joven. ¿Está muy bien? Para hacer un último problema, por favor. Sí, profesor. Acá, 10. En la figura se muestra la gráfica de las funciones f y g. F es la de rojo, la regla de correspondencia es 4 sen x y medio menos 1. Y acá la función g, a coseno de b por x más c más d, ¿no? Entonces, joven, vamos a encontrar a, b, c y d. Ahí tengo una gráfica un poquito más grande. Esta es la función seno. Dice que esta es la función coseno. A ver. Acá, esta gráfica del seno se está desplazando una unidad hacia abajo. Porque es menos uno. Se desplaza, porque es menos uno. Se desplazó hacia abajo menos uno. Y acá es 3 porque la amplitud es 4. La amplitud es 4. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está, porque esta es la que es la mitad de la amplitud. Porque esta gráfica debería continuar así, no te voy a por abajo, ¿no? De menos 1 a 3 hay 4 unidades, por eso te vale 3. Esta es la mitad del periodo. La mitad del periodo. Y la mitad del periodo, como es un medio acá, 2pi entre un medio, es 4pi. Entonces todo esto vale, el periodo 4pi. Entonces todo esto vale 2pi. La mitad del periodo es 2pi, ¿no? Acá es 2pi. 2pi. Y esto vale 2pi, ¿esto cuánto vale? Pi. Esto vale pi, porque es la mitad. La mitad de 2pi es pi, ¿no? Entonces la gráfica de esta función a coseno, el periodo es pi, por la forma de la silueta es pi, ¿no? A ver. El coseno está entre menos 1 y 1. Multiplico por a, menos a más d, ahí está, tiene esta expresión. El máximo 3 y el mínimo menos 1. Menos a más d menos 1, a más d 3. A vale 2, d vale 1. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, joder, de ahí, cuando tú tienes estas dos reglas, estos dos valores, a vale 2 y d vale 1, ¿no? Ya está. El periodo es pi. El periodo es pi. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica se repite cada pi. Cada pi, ¿sí o no? Algunos de ustedes de repente dicen, profe, pero esta es la gráfica del seno. Si lo ves de acá, si lo ves de acá, porque hay un desplazamiento horizontal, ¿no? Si lo ves de acá, ves de hacia así. Y continúa por acá también la gráfica, ¿no? Sigue continuando. Y a esa secuencia se va a repetir cada pi, ¿no? Entonces 2pi sobre b que es pi. Y de ahí sale que b vale 2. Ya tengo a, tengo d, tengo b. Faltaría c nada más, que es el desplazamiento, ¿no? Ahí está la gráfica. Ahí está. 3. Ahí está. Pi cuadrado. Este es el coseno de acá. Este es el coseno. Entonces, se ha desplazado para la derecha, ¿no? 2 coseno 2x más c más 1. ¿Ya? Tienes varios puntos para poder reemplazar. Este punto A, por ejemplo, lo reemplazo. Y encontré A, encontré B y encontré el D, ¿no? Faltaría el C. Entonces reemplazo uno en el punto. Este punto pertenece ahí. Reemplazamos el punto A. La función en pi cuartos es igual a 3. 2 cosenos 2 por pi cuarto más C, todo más 1 igual a 3. Vas a restar 2, entre 2, 1. El coseno de este ángulo vale 1. Y el coseno de este ángulo vale 1, de 0, ¿no? O sea, C vale menos pi medios. Era obvio. C menos pi menos. Se está desplazando la gráfica del coseno que empezaba acá.
se desplazó para la derecha, ¿no? Mientras c vale menos pi medios. Porque el phi, el desplazamiento es menos c sobre b, ¿te acuerdas? Menos c sobre b. ¿Ya? Menos c sobre b. ¿De acuerdo? Que salió menos pi medios. Entonces nos piden esto. A por B por C por D. A por B por C por D. Si tú reemplazas, saldría menos 2 pi. Y la clave es la B. Porque A vale 2, D vale 1, B vale 2. Y C vale menos pi medio. Sale menos 2 pi. La B. ¿Sí, joven? Listo, joven. Ahí nos quedamos, joven. Pueden descansar, joven. Nos vemos, joven. Cuídense todos ustedes. Hasta luego, joven. Chao, profe. Cuídese.